mensaje liberó emanante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta. Elías viene primero.
veces para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de tiempo de abundancia, recibió
afligiéndose por el Mesías, no bien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá llanto, en Jerusalén, y la tierra lamentará para el linaje por sí. En aquel día habrá llanto, en Jerusalén, y la tierra lamentará para el linaje por sí. Y mirará thank you.
Señor, oh Hijo unigénito, afligemos por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará a la linaje por sí. En aquel día habrá llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará a la linaje por sí. Mirará Señor, por Hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito, y llorarán como se llora, por Hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías. Es la palabra de Dios.
hacia Jesús, el único camino es la palabra de Dios. Estoy siempre mirando, hacia Él. Nací para ser una super raza, si bien del pan de vida siempre nos alimentamos, esperando aquella ciudad construida por nuestro Dios, donde muy pronto José, no hace el Salvador de Dios.
con Manasés y Efraín. Dios habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de los mensajes del profeta Elías que nos ha llegado a vuestros corazones. Para eso vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Gracias, amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, por esta hora que tú nos mantienes con vida, Señor. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio que tú nos has dado, Señor, de acercarnos con mucho respeto, con mucha reverencia, sabiendo de que es tu palabra perfecto, Señor. Tú dijiste allá en Daniel, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Oh, Padre amado, entonces hemos llegado hasta el tiempo del fin. Y cuando Juan estaba en la isla de Patmos,
desterrado por predicar este mensaje, Señor. Él vio en el capítulo 5, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Oh, Padre amado, vemos de que aquí en Apocalipsis 5 el libro está sellado, oh Padre, lo que a Daniel tú dijiste. Señor Dios, entonces Juan sigue diciendo, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Oh, Padre amado, razón que en Apocalipsis 10, Juan estaba mirando también, dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, oh Padre amado. Tú le abriste ya, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Oh, Padre amado, entonces ha ejecutado tu promesa, Señor, en Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Oh, Padre amado, y en esta tarde, oh Señor, queremos cumplir tu promesa de Apocalipsis 10:8-11, donde Juan, el tipo de la novia, él quiso comer, no quiso, sino él comió el libro. Entonces, permite nosotros también aquí, el tipo de Juan, la novia, oh Padre, ¿cómo vamos a comer el libro? A través de estos, la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos has dado, Señor, de nuestro profeta Elías. Más de 1200 prédicas. Él ha revelado ya todos los misterios. Ya no hay ningún misterio que está en secreto. Oh, pero el privilegio más grande es para nosotros que esto, este mensaje lo tenías escondido, estaba escondido para sabios y entendidos, y tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, oh Padre amado. Entonces, por eso nuestra gratitud a ti, por acercarnos y por habernos encontrado en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor. Entonces, en esta tarde queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Permite que lo hagamos con mucha reverencia, con respeto, Padre, cumpliendo todo lo que dice, lo que está escrito, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Por qué no somos una denominación? Este mensaje se predicó en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 27 de septiembre del año 1958. Voy a iniciar y continuar con la lectura de este glorioso mensaje. Vamos a formar el cuadro, vamos a subir un párrafo más arriba y empezamos desde el párrafo 157. Dice así. Pero cuando él estaba allá, antes de la fundación del mundo, antes que él tomase el sol y la moviera de este lado de esta estrella en que vivimos ahora, esta tierra, y la moldeó acá cerca del sol, y la colocó alrededor del sol. Digamos que aquí está el sol. Lo moldeó por este lado y lo dejó allí 100,000 billones de años. ¿Qué estaba fabricando? Algunos gases. Lo movió de este lado e hizo algo más. ¿Qué estaba haciendo allí? Potasio. Lo movió de este lado. ¿Y qué estaba haciendo aquí? Estaba haciendo calcio. ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciéndonos a usted y a mí. ¿Qué estaba haciendo?
como el constructor estaba colocando toda la madera, las tablas de madera, el material para terminar. Él sabía exactamente cuántos edificios iba a levantar. Y nosotros somos formados de 16 elementos de la tierra, y Él nos estaba formando y colocándonos allá antes que existiera la tierra, y quizás tenía forma ovalada en aquel tiempo. Yo no sé lo que era. ¿Para qué estaba haciendo oro y cobre y latón y agua y todas esas cosas? Él es un contratista. Él quizás, el constructor estaba arreglando todo el material, tenía todo cortado y formado. Cuando lo tuvo todo hecho, solo era una gran erupción volcánica. Él permitió que los volcanes hirvieran por 100 millones de años para formar el calcio. ¿Qué es? Es parte de usted. Párrafo 158, lecturamos hasta el 167. Y entonces, antes que hubiera la primera seña de vida en esta tierra, nuestros cuerpos ya estaban aquí, aleluya. Antes que cayera una sola gota de humedad a la tierra, nosotros ya estábamos aquí. Cuando Adán estaba caminando a lo largo del huerto del Edén, yo ya estaba aquí. Amén. Sí, Señor. Oh, gloria. Cuando los querubines, las estrellas de la mañana cantaban juntas y los hijos de Dios gritaban con gozo, yo estaba aquí, solamente esperando que llegara el aliento de vida. Yo aquí estaba. Él me hizo aquí. Aquí tenía mi cuerpo. Sí, Señor. Si no es así, entonces ¿de dónde vino usted? ¿Cómo llegó hasta aquí? Dios lo tenía aquí, Dios lo hizo. Somos formados de 16 elementos, petróleo, potasio y luz cósmica y otras cosas. Vean, aquí estábamos. Párrafo 159. Luego, ¿qué ocurrió? Entonces Dios le dijo al Espíritu Santo, y lo tomaremos en forma simbólica, ahora ve allá y haz el amor a aquel mundo, porque yo soy amor. Y tú eres un producto de mí, entonces ve allá y haz el amor al mundo. Y el gran Espíritu Santo, como le pensamos, como lo pensamos, vino. Esto es en forma de cuadro. No fue de esa manera. Desde luego, el Espíritu Santo y Dios son el mismo propósito o persona. Perdónenme. Y diríamos que Él abrazó la tierra con sus alas y comenzó como a empollar. ¿Qué es empollar? ¿Cómo hace la gallina con sus pollitos? Amándolos, club, club, club. Párrafo 160. Él exclamó: ¡Oh, vida, sal fuera! Miró alrededor, deseó hermosura en esta tierra. ¡Vida, sal fuera! El Espíritu Santo se estaba moviendo. Y cuando fue así, veo y allí viene bajando por el cero. Allí viene una corriente de calcio y se mezcla con el potasio. ¿Qué se estaba desarrollando? ¿Qué se está desarrollando? ¡Vida, sal fuera! Y una flor de Pascua sacó la cabecita de abajo de una piedra. Ven acá, padre, mira esto. Eso está muy bien. Sigue empollando. Él empolló las flores. Él produjo toda la vegetación. Produjo la vida animal. Las aves volaron del polvo. Al rato apareció un hombre y una mujer. Apareció el hombre y el hombre era varón y hembra. Ahora, no era un hermafrodita. Simplemente en él, había en él, párrafo 161, había un espíritu femenino. Cuando usted ve a un hombre tan afeminado, puede ser que él esté bien, bien balanceado, pero hay algo errado. Y cuando usted ve a una mujer y se quiere mochar el cabello y ponerse pantalones y sale por allí, bendito sea Dios, yo les digo, hay algo errado. La mujer tiene el espíritu femenino y el hombre es masculino, sabemos de eso y ustedes lo saben. Sé bien cuando una mujer trata de hacer un actuar como el hombre. Párrafo 162. Pues en una ocasión yo estaba sentado, entonces trabajaba como guardián del bosque y venía sentado en un autobús y mientras íbamos yo le estaba pegando a esta mujer en la pierna con la mano y no sabía que era mujer. Traía puesto una gorra de soldador y sus lentes de soldador. Y yo estaba sentado atrás y ella estaba contando algo que había hecho. Ella dijo, ¿sabes? Y dijo, anoche, y con una apariencia tan áspera como se pueden imaginar, y fumando un cigarrillo.
Ella dijo, te digo, anoche aquel hombre se subió sobre aquella cosa y dijo, y vino bajando por allí, no me he reído tanto en toda la vida. Y yo me estaba riendo así, ustedes saben, dije, oye, eso sí fue algo tremendo. Sentados allí hablando de esa manera. Y en eso ella se quitó aquello y meneó la cabeza y tenía todo su cabello, pues era una mujer. Jamás en la vida me he sentido tan pequeño. Le pregunté, ¿eres una mujer? Ella dijo, pues claro. Dije, perdóname, jamás he visto tal cosa, es la verdad. Párrafo 163. El otro día vi un anuncio y dio ánimo. Había un gran letrero, decía, ya listas para vestirse, damas. Pensé, alabado sea Dios por eso, ¿ven? Pero cuando me di cuenta, era ropa ya hecha. Ustedes saben, pero yo entendí en que en realidad se iban a vestir. Así lo entendí. Es otra forma de leer la frase en el inglés. Para mí decía, las damas se van a vestir. Y dije, alabado sea Dios por ellas. Eso es algo correcto. Doy gracias a Dios por eso. Pero vean, era una clase de ropa ya hecha. Tenía que ser algo cómico en este país, ¿verdad? Muy bien. Párrafo 164. Luego, cuando apareció Adán, y Adán se veía muy solo, así que él tomó una costilla de su costado e hizo Eva, un subproducto para él. Él sacó el espíritu femenino de Adán y lo colocó en la mujer. El espíritu amoroso, femenino, suave, apacible. Y en Adán dejó el espíritu masculino. Ahora, si es algo diferente, en algún lugar hay algo pervertido. Ahora, y entonces aquellos dos eran uno. Párrafo 165. Y así que formamos un drama antes de terminar. Aquí viene. Es Adán que toma a Eva del brazo y se van caminando. Yo amo esta historia. Y se van caminando. Ustedes saben. Y Eva dice, oh, querido, ¿me quieres decir que hacen? Sí, yo le di su nombre. ¿Y aquel cómo se llama? Ese se llama caballo. ¿Y qué es aquel? Esa es vaca. ¿Tú lo nombraste? Sí. ¿Qué nombre le diste a aquellos, esos dos sentados allá con las cabezas juntas? Esos son queriquitos. En inglés, pajaritos de amor. Oh, ya veo, ya veo. Y así seguían. ¿Y esto acá qué es? Llamó esto tal cosa y esto acá. Y, oh, ya veo, es hermoso. Y un león ruge. ¿Eso qué le llamas? Ese es un león. ¿Y esto qué es? El tigre. Y, oh, sí, oh, ya veo. Eran como gatitos, ustedes saben, maullando. Párrafo 166. Entonces, después de un tiempo, ella mira alrededor. Dijo, querido, mira allá, se está poniendo el sol. Es hora de ir a la iglesia. Ustedes saben, hay algo al respecto cuando se pone el sol. Uno desea adorar. Si uno no va a la iglesia esa noche, le gusta entonces meterse a su habitación y leer la Biblia. ¿A cuánto les gusta hacer eso? ¿Escaparse solo? ¿Ven? Eso está en el hombre de hacer eso. Lo debieran hacer. Tiempo de ir a la iglesia. Ahora, ellos no dijeron, ahora, un momento, ahora... Ahora, Jones pertenece a las asambleas y nosotros somos de, no, allá entonces no era así. Así que ellos fueron, no tenían iglesia ni una buena butaca donde sentarse. Simplemente fueron allá a la gran catedral del bosque y se hincaron. Párrafo 167, último. Y aquella aureola estaba suspendida allí en los árboles. Ven, puedo oír una voz que habla y dice... Se han gozado mis hijos aquí en la tierra el día de hoy, lo cual el Señor su Dios les ha dado. Sí, Señor, nos hemos gozado hoy. ¿No es así, querida? Sí, sí, querido, es así. Señor, en verdad te apreciamos. Ahora me acuesto a dormir. Ven. Y él extiende su brazo fuerte y ella se acuesta sobre su brazo. Y él acuesta al tigre y al león. Y todo se acuesta para dormir tan pacíficamente. Entonces Dios baja y con él se trae un grupo de ángeles y Gabriel y su creación de los cielos.
Así que bajan y caminan suavemente de puntillas por el dormitorio mirando alrededor. Gabriel dice: Padre, ven acá, mira aquí, aquí está, aquí están acostados tus hijos, aquí. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado ¿Por qué no somos una denominación? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 27 de septiembre del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 168 al 177. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, ¿por qué no somos una denominación? Párrafo 168. ¿Cuántos de ustedes se han acercado a la camita, alguna de ustedes madres, usted junto con papá, y se han fijado en el hijito o la hijita? Y se recuerdan el uno al otro. ¿No se parece a ti de esta o aquella manera? ¿Lo han hecho? Pues muchas veces entro con Meda y le digo, hablando a José, ella me dice, Bill, él tiene la frente alta como tú. Sí, pero Meda, tiene los ojos grandes como tú. ¿Por qué? Él es una parte. Él es un producto de nuestra unión. Y ahora, padre, dice, ¿puede decir esto con respecto a esto? Dice, ¿sabes? Y Gabriel dice, ¿sabes? Se parece exactamente a ti. Así es como se ve Dios. Mírense ustedes mismos. Así es como se ve Dios. Se parece a usted. Ustedes son sus descendientes. ¿Cuántos saben eso? ¿Ven? 169. Ahora miren, ¿cuál es la clase más baja de vida que tenemos? La rana. ¿Cuál es la clase de vida más alta? El humano, ¿cierto? ¿Y qué es la clase más alta? Vino de la clase más baja, subiendo desde una rana a esto y aquello y al pájaro, hasta otras cosas en clases más altas de vida, hasta llegar a la clase más alta que pudo llegar. Entonces estaba hecha a la imagen de Dios. Allí lo tienen. Y la mujer no fue hecha a la imagen de Dios, sino a la imagen del hombre. ¿Ven? Ahora allí están. Y Dios los ve y dice, sí, se ven muy hermosos. 170. Hermano, ¿qué fue aquello? Ellos nunca tenían que morir. Ese fue el primer puñado de calcio y de potasio. Y así es como todo comenzó. ¿No es hermoso? Pero entró el pecado y ensució el cuadro. Ahora, Dios, ¿qué permitió Dios que hiciera? ¿Por qué permitió Él que llegara a como lo hablamos hace un rato? Lo permitió para él poder probar que era un salvador. Él lo hizo. Él permitió la enfermedad para probar que era un sanador. Él permitió la muerte para probar que él era vida. ¿Ven? Él permitió que sucedieran todas estas cosas malas para probar que él era bueno, lo que él era. 171. Si hablamos de que cantaremos la historia de la redención, pues hermano, cuando Jesús venga, esta iglesia estará parada allá en la orilla de la tierra, entonando las historias de la redención, cuando los ángeles se inclinarán sus cabezas, no sabiendo de lo que estamos hablando. Es que ellos nunca estuvieron perdidos. Ellos no saben por dónde nosotros hemos pasado. Nosotros sabemos lo que significa estar perdido y luego ser hallado. Oh, podemos gritar sus alabanzas. Para ellos, Él no es Salvador. Ellos no requerían ser salvos. Para ellos, Él no era sanador. No, Gloria. Para ellos, Él no es vida. Ciertamente que no.
Ellos nunca estuvieron muertos en delitos y pecados. Nosotros sí, y hemos sido vivificados. Allí estamos. ¿Qué diremos al quitarnos las coronas? Oh, ¿usted es reverendo fulano de tal? No, 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 no. Toda gloria es para él. Eso es. Allí lo tiene. Entonces diremos la historia de cómo fue que vencimos. Lo entenderemos mucho mejor al llegar allá. 172. Entonces, en eso allí, ¿qué pasó? ¿Acaso dijo Dios, pues vale más que simplemente destruya todo mi potasio y calcio? ¿Todo está en la ruina? No, no. Él ya sabía que iba a ser de esa manera. Ahora, si el Espíritu Santo me hizo lo que soy y yo me alimento y repongo en mi cuerpo y llego a ser lo que soy ahora, sin embargo, fui hecho en cierta forma. Toda foto que Dios vio antes de la fundación del mundo se desarrolla, ¿ven? Viene por medio de la mujer, así como Él dijo que sería. Pero la próxima vez viene de Dios. Aquella vez vino por la mujer, pero esta vez viene por el hombre, ¿ven? Vino esa vez por el deseo sexual, pero esta vez viene por la palabra hablada de Dios, ¿ven? Entonces, nada me puede dañar. No, Señor, no hay nada que nos pueda dañar. Pablo dijo, de cosas presentes, cosas por venir, enfermedad, muerte. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. No hay nada que nos podrá separar. 173. Como he relatado la historia, me faltan como 5 cabellos para estar completamente calvo. Y estaba peinando esos poquitos hace poco. Y mi esposa me dijo, Billy, casi estás calvo. Dije, pero no he perdido ni uno. Ella preguntó, ¿y dónde están? Respondí, ¿dónde estaban antes que yo los tuviera? Están a donde estaban antes que yo, de yo tenerlos. Ahora, había un tiempo, hace 100 años, estos cabellos no estaban aquí, sino que estaban afuera en el polvo, ¿correcto? Luego, hace como 50 años, comenzaron a nacer en mi cabeza. ¿De dónde vinieron? Del polvo. Y ahora están volviendo a donde antes estaban, ¿correcto? No estaban, luego estaban, y ahora no están. ¿Qué es? ¿Qué los hizo lo que son? ¡Dios! Allí está Él. Él pintó un cuadro y dijo, así es como deseo que sea Él. Amén. 174. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Primera de Corintios 15:55. Un día de estos quizás me entierre. Yo no sé, pero hermano, no estaré muerto. Eso se los puedo declarar. No, Señor. Resucitaremos. Aleluya. Resucitaremos en la mañana de la resurrección. Cuando las barreras de la muerte se rompan. Resucitaremos. Aleluya. Resucitaremos. No hay nada que me puede impedir resucitar. No hay suficiente cantidad de diablos en el infierno que me puedan impedir resucitar. No hay suficiente cantidad de ninguna cosa en ningún lugar que me pueda impedir resucitar. Yo tengo la promesa de Dios. Yo tengo el Espíritu Santo. Tengo Zoe, la vida eterna de Dios, descansando aquí adentro. Este cadáver viene de allí y Dios me empolló de la tierra. Y si aquel que me empolló de la tierra, cuando yo llegué a la edad de responsabilidad, cada vez que oía el sonido de una campana de iglesia, algo me hablaba. Una voz muy pequeña, un ángel habló de un árbol y dijo, nunca vayas a beber ni a fumar. Tengo una obra para ti. No vayas a corromper tu cuerpo. Ni andes con mujeres y esas cosas. No, yo tengo algo que quiero que hagas cuando tengas mayor edad. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Conocerás más acerca de eso más adelante. Después de un tiempo,
el vino. Él estuvo presente allá en el bautismo, 1933. Él se muestra, él se declara, él responde. Yo lo veo parado allá mismo, en todas partes, a todo lado. 176. ¿Cómo lo vas a lograr si... y si él me hizo lo que soy, sin que yo pudiera haber escogido? Yo no fui allá atrás para decir, Charlie Branham, cásate con ella, Harvey, y me vas a producir de la tierra. No, señor. En eso no tuve ninguna escogencia. Dios hizo aquello. Y si él me hizo lo que soy, sin yo escoger, ¿cuánto más cuando el Espíritu Santo comienza a empollar sobre mí? Y yo digo, sí, Señor, tú eres mi creador. Yo te amo y te acepto como mi salvador. ¿Cómo me podrán detener en el polvo? No se puede, hermano, no se puede. 177. Dios no formó ni un solo gramo de este calcio o potasio o ninguna otra cosa para que fuera malgastada. Todo lo que el Padre me ha dado desde antes de la fundación del mundo vendrá a mí. ¡Ay, ay, ay! Siento que pudiera gritar sinceramente. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí y ninguno perecerá, pero los resucitaré en la resurrección. Yo escucharé su llamado y vine a él. ¿Cómo me pueden detener en el polvo de la tierra? No hay suficientes directores de funerarias en todo el mundo que me puedan estar dando con la pala en la cara, que puedan mantenerme en el polvo de la tierra. Algún día resucitaré y me pararé en su semejanza, lavado en su sangre, nacido de su espíritu. ¡Aleluya! Quédense con todas las denominaciones que deseen. Yo me quedo con Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando ¿Por qué no somos una denominación? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 27 de septiembre del año 1958. Y para concluir, voy a lecturar los últimos párrafos. 178. Llegó conmigo el hombre de los seguros, Wilbur Schneider, un buen amigo mío. Me dijo, Billy, te quiero vender una póliza de seguros. Dije, yo ya tengo. Mi esposa me miró como diciendo, pero muchacho, ¿por qué estás mintiendo? Dijo, ¿tienes seguro? Dije, sí, señor. Dijo, ¿con cuál compañía? ¿Qué es? Yo dije, Aseguranza Bendita, Jesús mío es. ¡Qué rica prueba de gloria divina! Hallarán almas dulces, solas, grato consuelo, felicidad. Él dijo, Billy, eso es muy bueno, pero no sirve para enterrarte. Dije, pero me sacará, aleluya. No me preocupa cómo llegar, sino cómo salir. Párrafo 179. Entonces yo tengo la seguridad que me dice, yo traeré todos los que el Padre me ha dado, son míos. A mí no me importa lo que hizo mi padre, o lo que hizo mi madre, o cualquiera otra cosa. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y ninguno viene si mi padre no le trajera. ¡Aleluya! ¿Para qué es que los conoció? Los conocí desde antes de la fundación del mundo, cuando inmolé el Cordero. Lo inmolé a él juntamente con él. ¡Amén! Yo predestiné la iglesia. ¿Qué es lo que está predestinado? La iglesia. ¿Cómo es que uno logra entrar a la iglesia? Por un espíritu, todos somos bautizados de un solo cuerpo. Él ya conocía desde antes de la fundación del mundo que nosotros allí estaríamos. Y todos aquellos que él conoció previamente, él los ha llamado. Aquellos quienes él ha llamado, él los ha justificado. Aquellos que él ha justificado, él ya los ha glorificado. Párrafo 180. En los libros de Dios, él ya ha dicho que allí mismo es donde me va a encontrar. No hay suficientes diablos en todo el infierno que los pueden mantener alejados en cualquier otro lugar o impedir que lleguen hasta allí, porque Dios ya lo ha dicho.
Y con eso queda concluido. 100.000 millones de años antes que el mundo fuera formado, las estrellas de la mañana alababan juntas y los hijos de Dios se regocijaban antes que hubiera fundamento para el mundo. Bien, antes que hubiera fundamento. Y esos ángeles y todos estaban contentos y se regocijaban antes de haber un fundamento del mundo. ¿Cómo va a poder el diablo mantenerme en el polvo de la tierra? Simplemente no lo puede hacer, correcto. Párrafo 181. Ahora veamos. Esto acá es tiempo demócrata que tengo yo. Aquí faltan 20 minutos para las 11, pero apenas son 20 minutos para las 10. ¿Es correcto, hermano Wood? Correcto, 20 minutos para las 10. ¿Todos contentos? Oh, yo siento que quiero viajar. Yo siento que quiero viajar. Mi hogar celestial me espera ya y yo siento que quiero viajar. Oh, yo siento que quiero viajar. Yo siento que quiero viajar. Mi hogar celestial me espera ya y yo siento que quiero viajar. Párrafo 182. ¿Les gustan aquellos antiguos himnos como ese? Había uno que cantábamos algo como: Allí me halló gracia y misericordia, allí brillaba la estrella matutina. ¿Cómo es, hermana Gertie? Vamos a ver. ¿Cómo? ¿Qué es, hermano Neville? Vea algo como: Me halló gracia y misericordia, allí la estrella matutina muestra sus rayos alrededor. Sí, en la cruz, hermana, nos da el tono para eso, cerca de la cruz, lejos de mi Padre Dios. Venga usted aquí, oh, cómo amo estos. ¿A cuánto les gusta esos antiguos himnos inspirados? Que se queden con todo su brinco y salto y su boogie-boogie que deseen. A mí me dan esto, aquí es donde me hallo. Me halló gracia y misericordia, eso es, muy bien, cántenlo. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús fui hallado, por su gracia y por su amor, solo fui salvado en Jesús. Mi Señor sea mi gloria eterna, Él me amó y me salvó en su gracia tierna. El hermano Branham comienza a canturrear cerca de la cruz. ¡Oh, cuán hermoso! Piénsalo. ¿Qué si no hubiera un Salvador? ¿Qué si no tuviéramos esta palabra? ¿Qué si él no lo hubiera llamado a usted? ¿Qué si él no lo hubiera conocido usted de antemano y usted estuviera ya con los demás del mundo en esta noche? Le aman. ¡Oh, qué cosa! No se olviden del culto mañana a las 9:30 de la mañana. En Jesús, mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia eterna. Párrafo 183. Ahora nos da el tono para lugar en la fuente, este hermoso himno. Hay lugar en la fuente. ¿Cuántos lo saben? Lugar, lugar. Sí, hay lugar, lugar en la fuente. Cuando lo están entonando quietamente en ti, extiendan la mano a los lados y salude a su hermano. Ustedes saben, hay lugar para los metodistas, hay lugar para los bautistas, hay lugar para los pentecostales. Hay lugar ahora mismo para todos nosotros en la fuente. ¿Cuántos conocen ese antiguo himno? Oh, seguro que sí. Ahora, algunos de ustedes ancianos, este es un buen antiguo himno de Kentucky. Lugar, lugar, desen la mano. Sí, hay lugar en la fuente para ti. Lugar, lugar, sí, hay lugar en la fuente para ti. Oh, lugar, lugar, mucho lugar, hay lugar en la fuente para ti. Oh, lugar, lugar, sí, hay lugar en la fuente para ti. Párrafo 184. Ahora les tengo una pequeña sorpresa. Todos los últimos mensajes y los libros y todo estarán de venta en el otro extremo de la iglesia. La semana entrante, durante los cultos, las cintas y todo en buen formato de literatura. Habrá una mesa allá atrás en uno de los cuartos. Y la literatura y los últimos mensajes y algunos de los buenos escritos que han salido originalmente en libros nuevos, nuevas ediciones, estarán disponibles en el extremo del edificio este miércoles por la noche. Y estamos anticipando un buen tiempo en el Señor. Ahora vengan orando. Ahora llamen a sus enfermos y afligidos, escríbanle una carta, tráiganlos aquí, estaremos, Dios se moverá poderosamente. Y ahora sabemos que lo hará. Párrafo 185. Y ahora, yo he ido con todos los que había que tenían que esas cositas, casitas. Y ahora, si todavía hay algo fuera de orden, recuerden que les dije hace mucho tiempo que íbamos a arreglar todo eso.
Y yo sé que ustedes se dan cuenta que aquí hay un espíritu distinto a lo que había. Ven, ven, ven. Correcto. Ahora, jamás permitan que eso se vaya. Les encomiendo ante Jesucristo. No permitan que eso se vaya. Permanezcan aquí con eso. Ven. Mantengan todo bien arreglado y sigan hacia adelante. Ustedes son hermanos. Nunca es su hermano o su hermana que comete el error. Es más bien el espíritu del diablo que se mete. Ven, él anda dando vueltas. Pero usted tenga lástima del hermano o la hermana y sepa que es Satanás que se ha metido. Si usted tiene algún sentir al respecto, rápidamente sáquense eso. ¿Por qué? Ve, porque eso le hará demasiado daño. Sí, lo hará. Así que manténganse lejos de eso. Recuerden, hay lugar, lugar, mucho lugar. Hay lugar para los metodistas, lugar para los bautistas, lugar para los presbiterianos. Hay lugar para todos. Lugar, lugar, sí, hay lugar. Hay lugar en la fuente para ti. Párrafo 186. ¿Cuántos se acuerdan de nuestro himno de despedida? De Jesús el nombre guarda, heredero del afán, dulce hará tu copa amarga. Tus afanes cesarán, hermano Jeffrey. Ojalá se pudiera quedar con nosotros, usted y la hermana Jeffrey, y los muchachos, todos. De Jesús el nombre estima, que te sirva de broquel. Alma débil, combatida, hallarás asilo en él. De Jesús el nombre ensalza, cuyo sin igual poder, del sepulcro nos levanta. Renovando nuestro ser. Oh, yo amo eso. ¿Ustedes también? Eso es maravilloso. Nombre de Jesús. Ahora pongámonos de pie, ahora mismo, mientras cantamos. Muy bien. De Jesús, el nombre guarda. Heredero del afán. Dulce hará tu copa amarga. El hermano Branham habla con el hermano Neville. Suave luz. Manantial. De esperanza, fe y amor. Sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador. Párrafo 187. Esto ahora es un poco distinto. Inclinemos nuestros rostros y quietamente levantemos una mano. Digan, de Jesús el nombre estima. Que te sirva de broquel, alma débil combatida, hallarás asilo en él. Suave luz, manantial, de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. Con nuestros rostros aún inclinados decimos, el hermano Branham canturrea de Jesús el nombre. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje, ¿por qué no somos una denominación? Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 27 de septiembre del año 1958, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, continuamos con este glorioso privilegio de la lectura de estos mensajes. Nuestro siguiente tema a lecturar es La simiente de la serpiente. Servicio también realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de septiembre del año 1958. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Iniciando con el mensaje La simiente de la serpiente, predicado el 28 de septiembre del año 1958. Párrafo 1. Dios, el gran y poderoso Dios, quien formó todas las cosas por medio del poder de su Espíritu y ha traído a Jesucristo, su Hijo unigénito, quien gratuitamente murió por nosotros los pecadores, el justo por los injustos, para reconciliarnos de regreso a este maravilloso compañerismo que tenemos de nuevo con Dios, como somos enseñados en la bendita palabra, que teníamos compañerismo con Él antes de la fundación del mundo, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios muy allá antes de la fundación del mundo. ¿Cómo sabemos que eso no fue en el mismo tiempo que el Cordero fue inmolado? Que cuando Dios, en su gran pensamiento, nos vio gritando y regocijándonos en nuestra salvación a través de Jesús,
y esta noche solo hemos recibido una probada de antemano de esa gran gloria divina, la cual será revelada en su segunda venida. Toda enfermedad y tristeza serán quitadas. Entonces tendremos un cuerpo como su propio cuerpo glorioso, porque lo veremos tal como Él es. Aquí, mientras miramos nuestras manos marchitándose, nuestros cabellos volviéndose canosos y hombros encorvándose, estamos conscientes de que somos mortales y que vamos rumbo al polvo al cual nuestros rostros están inclinados ahora y de donde venimos. Pero, Señor Dios, tan seguro como que tú eres Dios, tú hiciste una promesa que seríamos resucitados de nuevo en los últimos días, y lo creemos. 2. Solemnemente estamos con nuestra fe esta noche en tu presencia, viniendo con confianza debido a que Jesús nos invitó a hacerlo, no en base a alguna cosa buena que hemos hecho, porque no hemos hecho nada correcto, pero venimos humildemente, profesando que poseemos este tesoro a causa de su gracia que ha sido asignada a nosotros. Por tanto, venimos pidiendo que tú nos bendigas esta noche al traer la palabra, porque está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y permite que se hable la boca de Dios esta noche. Permite que las palabras salgan y que penetren profundamente dentro de los corazones de nosotros, los que escuchamos, y seamos llenados con tu espíritu y tu presencia, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 3. Hoy y ayer, anoche, mejor dicho, y hoy, habíamos estado hablando sobre el tema primero, para encabezarlo, el por qué nosotros no somos una denominación. Y lo hemos hecho bastante fuerte, porque no somos una denominación y por qué no creemos en denominaciones. Porque lo encontramos en la Biblia, que denominaciones nunca fueron ordenadas por Dios, fue ordenado por el diablo, y lo probamos por medio de la Biblia. ¿Y cómo es que a través de las denominaciones produce error? Ahora, estamos diciendo esto para corregir y para traer este tabernáculo a un compañerismo alrededor de la bendita palabra de Dios. De manera que nuestras esperanzas no están edificadas en lo que la denominación dice o en lo que algún hombre dice. Están edificadas sobre lo que el Señor Dios había dicho. Y esa es la única manera en que alguna vez podemos ser corregidos correctamente. 4. Y esta mañana yo tenía 5, creo, diferentes artículos que han salido a través de la denominación, de los cuales no se habla en lo absoluto en la Biblia, a los cuales las iglesias protestantes se están inclinando y enseñando como doctrina. La misma cosa que la antigua madre prostituta, la iglesia católica predica, y salieron a la iglesia protestante. Y nosotros nos inclinamos a la misma cosa, la cual es contraria a cualquier parte en la palabra de Dios. 5. La primera iglesia denominacional, lo buscamos esta tarde en la historia de los padres de Nicea, de la iglesia de Nicea. Después de la muerte de los apóstoles, de allí vinieron los padres de Nicea, y ellos siguieron adelante por varios años, 325 años. Finalmente llegó a Nicea, Francia, donde tuvieron el gran concilio de Nicea. Y allí ellos formaron estos dogmas que la Iglesia Católica tiene ahora y también que se transmitieron a los protestantes. 6. Y como dije en la enseñanza esta mañana, cada una de esas edades de la Iglesia, hasta llegar a esa edad de la Iglesia de Tesalónica, los 1500 años de edades oscuras, no hubo una vez sin que él dijera: tú todavía tienes mi nombre. Y en este otro lado,
ellos ya no estaban en Cristo. Ellos salieron en un nombre denominacional: católico, lutero, Wesley, bautista, presbiteriano, pentecostal, así sucesivamente. Pero poco antes del cierre de la edad, él dijo: pongo delante de ti una puerta abierta. ¿Ven? Y esa es la edad en la que creemos que estamos ahora mismo. La edad de la puerta abierta. Entre la última salida de la iglesia de Laodicea. 7. Y es exactamente 325 años hasta el concilio de Laodicea. Y allí ellos adoptaron estas formas tales como rociamiento, derramamiento y bautismos falsos, falso Espíritu Santo y todas estas otras cosas. Ellos las adoptaron. Y luego cuando Lutero, siendo un sacerdote y salió de la iglesia católica, trajo estas cosas con ellos. Y de allí salió Zwingli. De Zwingli salió Calvin. De Calvin salió Wesley, o así sucesivamente. Y ellos simplemente siguen trayendo esos dogmas. ¿Y cómo puede Dios guiar su iglesia cuando están siguiendo caminos que Él ni siquiera trajo para que ellos sean guiados en ellos? Párrafo 8. Y recuerden, en Apocalipsis 17 encontramos a la mujer. Ahora, estas palabras son claras. Están escritos en la Biblia, así que yo creo que las puedo decir. Dice que esta mujer era una ramera. Eso significa que ella era una mujer de mala fama, que ella debía de estar casada con un marido y cometió fornicaciones con el mundo. Y ella era una madre de rameras. Por lo tanto, ella tenía hijas. Y tenemos dibujado eso geográficamente. Estando en, y allí yo mismo viéndolo en la escritura, viendo sus doctrinas y todo, yo creo que el Señor lo ha dicho firme y directamente. Eso no puede ser nada más que la iglesia católica. Es la única manera en que puede ser. ¿Y qué dio a luz ella? Las iglesias protestantes. Exactamente, ella lo hizo. Y ella tenía en su mano una copa del vino de sus fornicaciones. Y ella se la estaba dando a los reyes de la tierra. Y ella era la gobernante sobre toda la tierra, hablando espiritualmente. Y eso es exactamente correcto. No hay otra. Párrafo 9. Miren. Vamos. Podríamos regresar a Daniel y tomar la imagen. Miren la imagen. La cabeza de oro. El reino babilónico, bronce o plata, medio persa, Persia, medo Persia, bronce, Alejandro Magno y demás, el reino griego, luego los imperios romanos, Roma del este y del oeste, los dos pies. Y fíjense en estos 10 reinos, lo cual viene exactamente con esos 10 cuernos de los que estábamos hablando esta mañana. En cada uno de esos 10 reinos que se iban a levantar, había hierro y barro mezclados juntos. Y ese hierro viene de las piernas, lo cual era Roma. Y hay algo de romanismo mezclado en cada nación que hay bajo el cielo, a través de la Iglesia Católica. Eso es exactamente correcto. Y ellos no se mezclaban en ninguna parte. Y ellos se casaban entre sí, entre unos y otros. La Biblia dice que lo harían, y mírenlo hoy en día. Párrafo 10. Su muchacho anda de novio con una muchacha católica. Cuando ellos se van a casar, tienen que prometer criar a sus hijos católicos, ¿ven? Viceversa, ¿ven? Es para romper el poder del otro. ¿Pero qué es? La Biblia afirma que toda la cosa es una prostituta. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Eso es correcto. ¿Y cómo los pecados de la iglesia serán visitados? Fuimos atrás a Deuteronomio
para mostrar que un hijo ilegítimo, un hijo bastardo, ni siquiera podía entrar en la congregación del Señor por 14 generaciones. Eso era bajo la ley. Y Cristo vino a magnificar la ley. ¿Cuánto más es ahora? Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Hemos iniciado recordando un nuevo mensaje, La Simiente de la Serpiente, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de septiembre del año 1958. Continuamos con la lectura, párrafo 11. ¿Y qué les está sucediendo a estas? ¿Qué es lo que pasa con estas pequeñas rameras en las calles hoy en día? Estas mujercitas chupadoras de cigarrillos y rameras de cabello cortado que se ponen pantalones cortos y demás. ¿Qué es lo que pasa con ellas? Es porque su mamá actuó así. Es visitada la iniquidad de una generación a la otra. Eso es lo que es. ¿Y qué hemos obtenido? Hemos llegado a un punto que simplemente es una conglomeración de nada sino de pecado sucio. Párrafo 12. Esa es la razón de que Dios ha levantado a Rusia, allá con una bomba atómica para destruirla, como lo fue la inundación antidiluviana cuando Él levantó las nubes. Seguro que lo ha hecho. Y la Biblia así lo dice. Rusia, el país ateo como ellos son. Ateos, absolutamente sin darse cuenta, ha obrado exactamente para los propósitos del Dios Todopoderoso. Así como el rey Nabucodonosor había de destruir a Israel porque ellos fallaron en caminar con Dios, Rusia se está levantando para vengar a los santos, de la Iglesia Católica, de la sangre que ella derramó de los santos. La Biblia así lo dice, va a barrer con toda la cosa. Párrafo 13. Así que miren aquí, si su madre era una corista y su abuela y su madre era una ramera, ¿qué es ella hoy? Una desnudista de rock and roll. ¿Qué han de ser sus hijos? Y ustedes dicen, ¿hace Dios eso? Sí, señor. Dios visita la iniquidad de los hijos. La generación aún está 14 generaciones. Aún hasta 14 generaciones. Y si Cristo vino a magnificarlo, diríamos 100 generaciones o 500 generaciones. Pues Él dijo, a los antiguos los habéis oído decir, a los antiguos no matarás. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa ya ha matado. Los habéis oído decir a los antiguos, no cometeréis adulterio, pero yo digo, quien mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio. Él lo hizo. ¿Qué es magnificar? Hacerlo muchas veces más grande. Y si bajo la ley eran 14 generaciones, ¿cuánto tiempo tomará la misma cosa hoy? Párrafo 14. Y hombres jóvenes y hombres de mediana edad y hombres casados ya no tienen respeto para sus votos de matrimonio, pues ellos solo toman mujeres y viven con ellas en cualquier parte y simplemente como perros comunes. Un perro tiene mejores respetos y mejores morales que lo que tiene alguna gente. Y yo sé que eso es muy duro, pero eso es correcto. ¿Por qué? Y las iglesias siguen adelante y no dicen nada al respecto. ¿Por qué? Ellas están actuando exactamente como su mamá. Las iglesias lo heredan, porque la iglesia y esta iglesia protestante salieron de la iglesia católica. Los pecados de la iglesia católica son visitados en los protestantes, ciertamente lo es. Así que la olla no le puede decir sucia a la sartén. Es exactamente la verdad. Párrafo 15. Ahora nos damos cuenta, y en la escritura nos dimos cuenta, y yo nunca vi una nota en la mesa aquí esta noche. Yo dije, muéstrenme un lugar donde Dios ordenó alguna vez una denominación. Muéstrenme un lugar donde Dios ordenó alguna vez a una mujer predicadora. Muéstrenme un lugar donde Dios ordenó alguna vez rociar. Muéstrenme un lugar donde Dios ordenó alguna vez derramar. Muéstrenme un lugar donde Dios hizo alguna vez que alguien fuera bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Encuentren esas cosas. Y sin embargo, constantemente las hacemos. Simplemente está en la iglesia. Párrafo 16. Ahora, yo dije, la ramera de ustedes, la razón de que no podíamos ser bautistas era porque creíamos en ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo.
Nunca hay ninguno en la Biblia bautizado de alguna otra manera. Ustedes muéstrenme un solo lugar donde una persona fue bautizada en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo levantaré mis manos y diré que yo soy un falso profeta. Y si la Biblia dice que ustedes deben ser bautizados en el nombre de Jesucristo, eso significa que ustedes deben hacerlo de esa manera. Pablo les ordenó ser bautizados de nuevo. No importa cómo habían sido bautizados ellos, tenían que venir, ser bautizados de nuevo. Ellos fueron bautizados por el mismo hombre que bautizó a Jesucristo, Juan el Bautista. Él dijo, eso ya no funciona, ustedes tienen que venir, ser bautizados de nuevo. Y ellos tuvieron que hacerlo antes de que recibieran el Espíritu Santo. Era el programa de Dios. Puede ser que yo profundice un poco más que eso esta noche, porque Jesús cumple su palabra. ¿Creen ustedes eso? Ahora, casi todos ustedes estaban aquí esta mañana, pero yo quiero quedarme un poco más en eso. Párrafo 17. ¿Por qué comisionaría, ordenaría eso Pablo después de que había sido hecho? Pablo dijo, aún si un ángel del cielo viene y anuncia alguna otra cosa, sea anatema. Ahora ustedes dicen, tenemos una nueva luz sobre ello. No la tienen. Con eso es que el diablo vino a Eva. ¿Alguna nueva luz? No necesitan ninguna nueva luz. Ustedes necesitan caminar en la luz que Dios ya ha puesto aquí. Eso es todo. Párrafo 18. Ahora observen esto. ¡Cuán sencillo! Cuando ellos descendieron del monte de la transfiguración, Jesús dijo a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Uno dijo, tú eres Moisés o Elías, alguno de los profetas. Él dijo, ¿quién decís vosotros? Él dijo, Pedro dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres, Simón, el hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Ven. No viene a través de seminarios, no viene a través de denominaciones. Esto no te lo reveló carne ni sangre. Ustedes nunca lo aprendieron a través de ninguna escuela de teología, sino mi Padre que está en los cielos te ha revelado esto a ti. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Una revelación espiritual de quién es Él. Fíjense, yo digo que tú eres Pedro. Y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que ates en la tierra, yo lo ataré en los cielos. Todo lo que desates en la tierra, yo lo desataré en los cielos. Ahora, él tenía que cumplir su palabra o él no era Dios. Párrafo 19. Ahora, y cuando él hizo eso, unos cuantos días después, él fue crucificado, resucitó, ascendió al cielo y Pedro abrió el evangelio en el día de Pentecostés. ¿Lo hizo él? Él ciertamente, él lo hizo. Ahora observen, cuando él, todos estaban burlando de ellos porque ellos fueron llenos con el Espíritu. Ellos fueron llamados herejes, santos rodadores o alguna clase de nombre como ese. Y ellos aún se rieron y dijeron, estos están llenos de mosto. Y Pedro levantándose en medio de ellos, alzó la voz y él dijo, varones y hermanos, oíd mi voz, oíd mis palabras y oídme. Estos no están ebrios, como vosotros suponéis que lo están. Esta es sola la hora tercera del día, mas esto es de lo que fue dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu y lo que él haría sobre sus hijos y sus hijas y sus siervas y demás en el día. Párrafo 20, por último. Y cuando ellos empezaron a oír esto, fueron cortados en su corazón, porque ellos oyeron a un hombre que no sabía su abecedario. Sin embargo, ellos tuvieron que reconocerlo a él, saber que él tenía algo dentro de él, quemándolo, el Espíritu Santo. Detenerlo, pues sería como tratar de apagar un fuego en un edificio seco, en un día de mucho viento. Ustedes no podrían hacerlo. Él estaba lleno con el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo él ahora? Ellos dijeron, pues varones y hermanos, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Ahora, ten cuidado, Pedro. Tú tienes las llaves del reino. Ven. Ahora, cuando Jesús resucitó en el tercer día, él no tenía las llaves para el reino de los cielos. ¿Sabían ustedes eso? Él dijo, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, pero no para el reino. Porque habían sido dadas a Pedro. ¡Oh, aleluya! Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo ahí en la lectura. Estamos
lecturando un nuevo mensaje titulado La simiente de la serpiente, un mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 28 de septiembre del año 1958. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Continuando con la lectura del mensaje La simiente de la serpiente. Párrafo 21. Ahora, él dijo, Pedro, todo lo que desates en la tierra, yo lo desataré en los cielos. Lo que tú ates en la tierra, yo lo ataré en los cielos. Ahora, aquí está él con las llaves para abrir esta bendita cosa al mundo. Y aquí él tiene las llaves en su mano. Y ellos están preguntando, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Ahora, no importa qué dijo el apóstol que hicieran. Dios tiene que reconocerlo en el cielo. Si él le dio esa autoridad. Ahora, Pedro dijo, arrepentíos, cada uno de vosotros, y bautizaos en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Es correcto eso? Y esa es la razón de que las llaves dieron vuelta en el cielo a cualquier otro nombre, en cualquier otra manera, en cualquier otra forma. Dio vuelta en la tierra y dio vuelta en el cielo. Oh Jesús, no le cumplió su palabra a Pedro. Y en todo lugar en la Biblia en que fueron bautizados, después de eso, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y aquellos que fueron bautizados antes de eso, tenían que venir y ser bautizados otra vez en el nombre de Jesucristo para recibir el Espíritu Santo. Amén. Esa es la correcta. Todavía sigue igual. 22. Así que, si estamos enseñando el bautismo en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, es falsa profecía. Ahora, yo no quiero herirlos, pero tengo que remachar esto para que esta iglesia sepa que no estamos aquí como un montón de ignorantes trastornados. Sabemos dónde estamos parados en la palabra de Dios. ¿Ven? Sabemos. Yo reto a cualquiera a que me muestre un lugar donde alguien fue bautizado alguna vez en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora, ¿van ustedes a escuchar profecía falsa o la verdad? Escudriñen las escrituras. Eso depende de ustedes. Muéstrenme dónde una persona en la Biblia, dónde una iglesia fue ordenada alguna vez como una denominación en la Biblia. Muéstrenme en la Biblia dónde ordenaron alguna vez a una mujer predicadora. Muéstrenme en la Biblia dónde todas estas cosas de las que hemos estado hablando, fueron ordenadas alguna vez en la Biblia. No están allí. Díganme un lugar. 23. Ustedes van a una denominación. Pues, cuando los metodistas se levantaron, ellos predicaron santificación. Eso es bueno, pero cuando hicieron eso, hicieron una denominación. Y eso lo concluyó. Esa es la razón de que la Biblia dice, tú tienes nombre. Usted dice, yo soy un cristiano. Pues, ¿a qué denominación pertenece? Usted dice, a una metodista. Pues, entonces usted es una prostituta. Yo soy un bautista, prostituta. Pentecostal, usted es una prostituta. Usted pertenece a esa iglesia. Usted debería de pertenecer a Cristo. No tiene ningún negocio diciendo metodista, bautista. Si usted es un cristiano, usted es un cristiano en el corazón. Amén. 24. Cada una de esas denominaciones pueden producir hijos, hijos de Dios. Eso es correcto. Pero cuando ustedes piensan que van a ir al cielo solo porque ustedes son metodistas o bautistas, están errados. Y esa es la razón de que nos quedamos fuera de esa cosa.
¿Por qué no pueden ver los bautistas? Yo le pregunté a un hombre metodista aquí, estaba escribiendo una tesis, simplemente escribió hace mucho tiempo. Él dijo, la única cosa que tenemos en contra suya es que usted se junta con los pentecostales. Yo dije, ¿quién es nosotros? Nosotros los metodistas. Yo dije, pues, le diré lo que voy a hacer. Yo vendré a su ciudad y usted deje que los metodistas lo patrocinen. Oh, dijo, por supuesto, no podríamos hacer eso. Yo dije, eso es lo que pensé. Yo me quedo con los pentecostales porque los pentecostales lo creen. Eso es correcto. Ellos le dan su apoyo. Ellos son los que sacan los beneficios de ello. ¿Cuántos leyeron ese artículo en la revista Ley recientemente acerca de la iglesia pentecostal? Es uno de los más grandes fenómenos en esta edad. Ellos tuvieron más convertidos en un año que todo el resto de las iglesias juntas. ¿Por qué? Aún en sus errores, Dios los está moviendo hacia adelante. Porque ellos creyeron la verdad y siguen adelante con ella. Es la verdad. 25. ¿Pero qué estamos haciendo ahora? ¿Ven? Esa es la razón de que no somos una denominación. Y tan seguro como que los pentecostales se denominen. Y cuando allá atrás, cuando el Espíritu Santo primero se derramó en la iglesia pentecostal hace 40 años y ellos empezaron a hablar en lenguas, uno de los dones. Ese es el más pequeño de los dones. Ese es el menor de los dones, de acuerdo a San Pablo, es hablar en lenguas. Y tan pronto cayó, dijeron ellos, lo tenemos ahora. Y ellos hicieron una denominación, el Concilio General, el cual es ahora las Asambleas de Dios. Nadie lo tiene a menos que ustedes hablen en lenguas. Y Dios se apartó de ellos y los dejó allí. Ciertamente, sí, Señor. 26. Llegaron los unitarios y descubrieron el bautismo en el nombre de Jesús. Ellos dijeron, lo tenemos. Ellos se organizaron. ¿Qué hicieron? Dios se fue de ellos y dejó que se quedaran allí. Es para el que quiera que venga. ¿Ven? Los unitarios no pueden ir a donde las asambleas. Las asambleas no pueden ir a donde los unitarios. Yo he hablado con algunos de los mejores hombres que ellos tienen, el señor Goss y el doctor Pope, y muchos. Los hombres que son hombres grandes en la... Yo me senté con ellos. Yo dije, ¿cómo pueden enseñar esa evidencia inicial como un erudito? Pues, dijo hermano Branham, uno, dos o tres de ellos eran verdaderamente sinceros. Dijo, sabemos que eso está errado, pero ¿qué podemos hacer? Si decimos algo al respecto ahora, pues, interrumpirá todo el programa, seguro. Y usted ya no será el obispo, el supervisor general. Esa es la idea. 27. Hermano, yo preferiría tener una pequeña misión en la esquina o predicar bajo un pino y tener la verdad ciertamente y saber que uno está diciendo la verdad. El hombre quiere la verdad y uno está obligado como cristiano a dar el testimonio de la verdad. Dios lo va a hacer responsable por ello. Entonces, en estas cosas, si ustedes no han sido bautizados en el nombre de Jesucristo y no han hecho estas cosas y no han recibido el Espíritu Santo, ustedes dicen, yo hablé en lenguas. Eso no quiere decir que ustedes tienen el Espíritu Santo. Yo he visto brujos, magos, demonios y todo lo demás hablar en lenguas, ciertamente. Ellos no tienen ningún Espíritu Santo, y ustedes saben eso. Beben sangre de un cráneo humano, y danzan e invocan al diablo y hablan en lenguas. Ciertamente, ellos no tienen el Espíritu Santo. Así que, porque ustedes han hablado en lenguas, eso no quiere decir que ustedes lo tienen. La única manera que ustedes saben que lo tienen es cuando el Espíritu de ustedes da testimonio con su espíritu.
y los frutos del Espíritu los siguen a ustedes. Amor, fe, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, benignidad. Entonces es cuando ustedes saben que tienen el Espíritu Santo. Da testimonios de sí mismo. 28. Ahora, cuando ustedes están tratando de descansar sobre, porque ustedes pertenecen a las asambleas o a los bautistas o a los presbiterianos, ¿ven ustedes lo que están haciendo? Ustedes están tomando un nombre de una prostituta. Eso es exactamente correcto. Sálganse de esa cosa. Despréndanse de ella. Yo no quiero decir que se salgan de su iglesia o algo así. Ustedes hagan lo que quieran acerca de eso. Pero despréndanse de confiar en, oh, yo soy presbiteriano. Nosotros no creemos en los días de milagros. ¿Por qué no lo creen? La Biblia lo enseña. Oh, yo pertenezco a la iglesia de Cristo. Ellos dicen que los días de los milagros han pasado. Ellos son falsos profetas. Yo puedo mostrarles dónde Jesucristo le dio poder a la iglesia para sanar a los enfermos y resucitar a los muertos y echar fuera demonios. Yo reto a cualquier hombre que me muestre una escritura en la Biblia donde él se lo quitó a la iglesia. ¿Qué lo quitó? Su propio dogma, ¿correcto? No la palabra de Dios. El Espíritu Santo todavía está llevando a cabo el trabajo, siguiendo adelante de igual manera, y Él lo hará para siempre. Esa es la razón de que no somos una denominación. Tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella. A estos, evita. Nosotros no creemos en esa cosa. 29. Ahora, ¿cómo empezó? Tendremos que darnos prisa y llegar a ello tan rápido como sea posible. ¿Cómo empezó? Ahora, tenemos bastantes escrituras escritas aquí acerca del Espíritu Santo. Y otra cosa, hicimos un reto anoche sobre la perseverancia de los santos. No es la manera en que los bautistas lo creen. No, señor. Yo ciertamente no estoy de acuerdo con los bautistas y su idea de su teoría de calvinismo. Yo ciertamente no estoy de acuerdo con los presbiterianos. Yo no estoy de acuerdo con los metodistas sobre su forma de doctrina armeniana. Sí, señor. Pero ambos tienen una verdad. Pero uno la tiene que traer de regreso aquí a donde es la verdad. Cuando ustedes andan allá afuera, hacen lo que quieren con ella, ciertamente. Párrafo 30. Los bautistas vienen, bautizan a un par aquí en inmersión y el predicador los bautiza. 9 de 10 fuman cigarrillos, salen y se paran allá afuera y juegan cartas, punco toda la noche. Andan de arriba abajo y hacen tratos fraudulentos de negocio. Y todas las mujeres usando pantalones cortos aquí afuera, andando de arriba abajo en las calles y cortándose su cabello y fumando y hablando y fiestecitas de costura y puntada y contando chistes sucios. ¿Y ustedes llaman eso cristianismo? ¿Y ustedes piensan que tienen seguridad eterna? Ustedes se van a ir al infierno de esa manera. Ustedes no se gozarían en el cielo en ninguna manera. Ciertamente que no. Esa no es seguridad eterna, pero cuando un hombre nace de nuevo del Espíritu Santo, y usted, pentecostal, porque usted saltó de arriba abajo, habló en lenguas, corrió de arriba abajo por el pasillo, eso no quiere decir que usted tiene seguridad eterna. Nunca meta eso en su cabeza. No, señor. Ciertamente que no, porque usted sabe que su propia vida le da a usted testimonio de que usted no está bien con Dios. Eso es correcto. Usted no está bien. Esa no es seguridad eterna todavía. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Pero continuamos con este glorioso mensaje titulado La simiente de la serpiente. Este mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 28 de septiembre del año 1958.
Es realmente para nosotros un privilegio de conocer este glorioso mensaje que estaba escondido para sabios y entendidos. Continuamos, párrafo 31, pero yo quiero preguntarles algo. ¿Hay seguridad eterna? La Biblia así lo dice. La Biblia dice que nuestros nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes de que el mundo empezara. Como dije esta mañana, lo digo otra vez, el hombre que escribió el canto, un nuevo nombre fue escrito allá en la gloria esta noche y es el mío. Su idea estaba muy bien, pero él estaba equivocado escrituralmente. Su nombre no fue puesto en la noche en que usted fue salvo. Su nombre, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Apocalipsis 13, 17 y demás, fue puesto allí antes de que el mundo empezara y Jesucristo fue inmolado antes del principio del mundo. Párrafo 32. ¿Cómo podía Dios, quien es infinito? ¿Cómo podía un Dios infinito, conociendo el fin desde el principio, cómo podía él permitir alguna vez que el pecado viniera sobre la tierra si no fuera con una razón? Solo para respaldar ahora algunas cosas que hemos dicho. ¿Qué era primero, el Salvador o un pecador? Alguien en la congregación dice Salvador. Salvador, seguro. ¿Cuál es más poderoso, un Salvador o un pecador? Si un Salvador puede quitar el pecado, él es más poderoso. Bueno, ¿por qué permitió el que el pecado sucediera en primer lugar? Para mostrar que él era un salvador. ¿Cuál es el más poderoso, un sanador o una enfermedad? Un sanador. Un sanador. Entonces, ¿por qué permitió el que viniera la enfermedad? Para mostrar que él era un sanador. Oh, yo me siento religioso ahora mismo. Sí, señor. Oh, hermanos, esos son sus atributos. Por eso Él permite que vengan dificultades. Por eso es que Él permite que venga tristeza para mostrar que Él es gozo. Seguro que lo es. Por eso tenemos una noche para probar que hay un día. Por eso tenemos mal genio para mostrar que hay paz. Seguro son pros y contras. Oh, Él es maravilloso. Párrafo 31. Ahora, ¿cómo empezó? Llegaremos directamente a ello tan rápido como podamos para no tenernos toda la noche. Ahora tiene que haber un principio de todas las cosas. Yo quiero preguntarles algo. Ahora, esto quizás ustedes métanse esto en el bolsillo de su chaleco. Ustedes no tienen que poner esto con el platillo normal. Pero escuchen esto. Si ustedes son unas criaturas eternas, entonces nunca tuvieron un principio o nunca pueden tener un fin, porque eterno viene de la palabra, lo cual no tiene principio o fin. ¿No lo recuerdan? Yo dije esta mañana que como Melquisedec, cuando él se encontró con Abraham viniendo de la matanza de los reyes, y la Biblia dice en Hebreos 7 que Leví pagó diezmos a Melquisedec cuando él estaba en los lomos de su padre Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Leví. Esos eran padre, abuelo y bisabuelo. Y mientras Leví estaba en los lomos de su bisabuelo, la Biblia le da crédito por pagar diezmos a Melquisedec. Hablar de eterno. ¡Oh! Párrafo 34. Él nunca dijo, él lo hizo en la sombra. Él potencialmente lo hizo. La Biblia dice, él pagó diezmos. Amén. Entonces, si vinimos a través de la simiente correcta, cuando Pablo predicó el Evangelio, ya estaba allí y ustedes estaban allí. Vamos a entrar en eso en un momento hasta nuestros ídolos. Fíjense, eso es lo que la Escritura nos afirma. Aún retrocede muy atrás. Solo piensen, Leví, luego Jacob, su padre, luego Isaac, su padre, luego Abraham, su padre, su bisabuelo. Cuando Leví estaba en los lomos de su bisabuelo, él pagó diezmos a Melquisedec. Párrafo 35. Yo quiero preguntarles, ¿quién es este Job 38? Cuando él dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios que gritaban de gozo? Jesús les dijo que yo me gocé con ustedes antes de la fundación del mundo. No somos criaturas de tiempo, somos criaturas de eternidad. Ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Y todos los que a mí me vienen,
a mí vienen, yo les daré vida eterna y los resucitaré en el día postrero. Nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre, quien me los dio. ¿Cómo van a perder? Ven, ustedes tienen miedo, ustedes tienen temor, ustedes andarán aquí de arriba abajo y esa es una de las mejores evidencias en el mundo, que ustedes no han estado en ninguna parte todavía. Eso es correcto. Párrafo 36. ¿Cómo puede Dios salvarnos alguna vez si Él... ¿Cuántos en esta iglesia levantarían sus manos y creerían que Dios es infinito? ¿Saben ustedes lo que significa la palabra infinito? Eso simplemente es perfecto, infinito. Ustedes no pueden explicar la palabra infinito. ¿Han tomado alguna vez su cámara y la han puesto en infinito? Pues simplemente significa de allí en adelante. Muy bien, no hay manera de enfocarla más. Pues eso es lo que Dios es. Él es infinito. Y es infinito. No podía haber un escarabajo, ni una mosca, ni una pulga, ni un piojo, ni una inigua, ni nada que haya estado en la tierra o que vaya a haber alguna vez sin que Dios lo supiera antes de que el mundo fuese formado alguna vez. Hay una concepción de infinito. Párrafo 37. Pues entonces un Dios infinito, ¿quién los salva a ustedes aquí sabiendo que Él los va a perder la siguiente mañana o el siguiente mes o el siguiente año? Pues Él está haciendo fracasar el mismo propósito. Él no los puede perder a ustedes. El que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y nunca vendrá a juicio más, ya ha pasado de muerte a vida. No lo pueden hacer, ustedes ya no. El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Cómo puede pecar cuando hay una expiación por el pecado para él? ¿Cómo puede estar enfermo cuando estoy en perfecta salud? ¿Cómo puedo estar ciego cuando puedo ver? ¡Oh, hermanos! ¿Cómo puede estar en el edificio y estar fuera del edificio al mismo tiempo? ¿Cómo puede estar borracho y sobrio al mismo tiempo? Ustedes no pueden hacerlo. Y cuando ustedes son salvos, están bajo la expiación y sus pecados no les son contados a ustedes. Párrafo 38. No dijo David, bienaventurado el varón a quien Dios no le cuenta pecado y no la inculpa de pecado. Dios no retiene el pecado contra su criatura. Eso es fuerte. Eso no es leche descremada. Pero esa es la Biblia. Dios no le cuenta pecado a los justos. Dios, por su gracia, por medio de predestinación, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento, pero siendo infinito, y que sabía quién vendría y quién no vendría, Él podía predestinar todo para obrar conforme a su voluntad. Si Él no lo hizo, ¿por qué permitió el pecado en primer lugar? Cuando Él era un salvador, si nunca hubiera habido un pecador, Él nunca hubiera sido un salvador. El atributo, lo que estaba en él, no podía ser sacado. Párrafo 39. ¿Cómo llegó él a ser alguna vez un sanador? ¿Cómo llegó a él a ser alguna vez un sanador? Porque él permitió que la enfermedad viniera para que él pudiera mostrarse como sanador. Él era un sanador. ¿Cómo serán ustedes alguna vez? ¿Cómo serían ustedes alguna vez? ¿Cómo sería conocido él alguna vez? ¿Cómo podría su atributo obrar alguna vez? ¿Cómo podría él ser alguna vez un sanador si nunca hubiera habido enfermedades? Él tenía que permitir las enfermedades. Con razón, Pablo dijo en Romanos 8, hombre insensato, ¿quién le puede decir al alfarero qué hacer al respecto? ¿Quién, cuando el barro se levanta y dice, ¿por qué tú me haces así? ¿No levantó él a Faraón con el mismo propósito para que él lo pudiera mostrar su gloria ya en Egipto? Él endurece al que quiere y justifica al que él quiere. No es el que quiere o el que corre, pero es Dios que tiene misericordia. Así que ustedes no tienen nada que ver con ello. Ustedes no tienen que hacer ni una sola cosa si es gracia, si es un don gratuito. No hay una sola cosa que ustedes pueden hacer al respecto. Dios se lo ha dado a ustedes y esa es la voluntad de Dios. Esa es la cosa que Dios les ha predestinado a ustedes. Párrafo 40. Por último, la Biblia dice que fuimos predestinados para hijos de adopción, los hijos de Dios, antes de la fundación del mundo.
Entonces, cuando Dios inmoló el Cordero en su propio pensamiento, antes de la fundación del mundo, para probar sus atributos, lo que Él era, cuando el Cordero fue inmolado, nosotros fuimos inmolados con Él. Cuando la sangre del Cordero fue captada en su propia mente, allá atrás, antes de la fundación del mundo, sus nombres y el mío fueron escritos entonces en el libro, todo en su gran pensamiento. Él es infinito. Si Él no lo hizo, ¿por qué lo permitió Él? Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La simiente de la serpiente. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de septiembre del año 1958. Continuamos con la lectura. Hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 41 al 50. Sí, hermanos, Dios les bendiga. ¿Sí me escucha? Dios les bendiga. Párrafo 40. La simiente de la serpiente del 580928. La Biblia dice que fuimos predestinados para hijos de adopción, los hijos de Dios, antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando Dios inmoló el Cordero en su propio pensamiento, antes de la fundación del mundo, para probar sus atributos, lo que Él era, cuando el Cordero fue inmolado, nosotros fuimos inmolados con Él. Cuando la sangre del Cordero fue captada en su propia mente, allá atrás, antes de la fundación del mundo, sus nombres y el mío fueron escritos entonces en el libro, todo en su gran pensamiento. Él es infinito. Si Él no lo hizo, ¿por qué Él lo prometió Él? Párrafo 41. ¿Cuál es el más fuerte? He dicho, ¿un salvador o un pecador? ¿Cuál tiene más fuerza? Entonces el más fuerte tenía que permitir lo menor, y Él solo lo hace por su gloria. Cuando Él lo hizo, cuando Él hizo a Lucifer, Él sabía que él sería el diablo. Él tenía que permitir que estuviera allí para mostrar que Él era el Salvador, el Cristo. Él tenía que dejarlo suceder de esa manera. Ahora, ¿no dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien? La congregación dice amén. Así que, ¿de qué tiene miedo? Levantémonos y actuemos con un corazón para cualquier lucha. No sean como ganado tonto que es conducido. Tiene que no sean como ganado tonto que es conducido. Tienen que rogárseles y persuadirlos. Y sean héroes. Me gusta eso. Parémonos. Párrafo 42. Un pequeño poema que solía ayudarme tanto cuando yo era un niño va algo así. Había un romano noble en los días del emperador romano, quien escuchó a un refunfuñón cobarde delante del castillo decir: oh, no hay peligro en tal abeto, no hay nadie que lo pueda sacudir. Oh, no, dijo el héroe, yo encontraré una manera o la haré. Allí lo tienen, eso es correcto. Párrafo 43. Si esta Biblia enseña que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no fue una cosa fácil cuando yo salí de este tabernáculo aquel día. Y todos diciéndome que esto sucedería y que aquello sucedería. Tú serías considerado un fanático, arrojado a la cárcel. Y toda la asociación médica se pondrá en contra suya. Pero Dios dijo que lo hiciera. La Biblia dice que él lo era. Y ahora un avivamiento de fuego arde en toda nación bajo el cielo. ¿Por qué? Háganle frente. ¿Cómo abordan su trabajo cada día? ¿Tienen temor del trabajo que encuentran?
pueden hacerle frente al trabajo que está por delante. Tiene una mente cansada y vacía. Yo aborrezco esa cosa. O le hace frente al trabajo que está por delante. O está el temor corriendo alguna vez a través de ella. Si es así, aborden el siguiente que encuentren, pensando que van a lograrlo. Quédense con ello. Ciertamente propóngase en su corazón, como Daniel. Quédense con Dios. Párrafo 44. ¿Dónde sucedió todo esto? ¿Cómo tuvo lugar? ¿Qué hace la gente así? ¿Por qué estamos casi listos para ser destruidos? Hermano Branham, explique qué le hace pensar que toda esta cosa tiene que ser destruida. ¿Fue destruida una vez antes? Es correcto eso. En la destrucción antidiluviana, ahora aquí vienen unas cosas profundas y nos preparamos para leer. Párrafo 45. Ahora, yo quiero que abran conmigo en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Si ustedes quieren saber cualquier cosa, pueden mostrarles en este libro de Génesis, donde todo culto y todo ismo y todo lo que tenemos hoy en día comenzó en Génesis. ¿Cuántos saben que Génesis significa el principio? Ciertamente, encontramos a la Iglesia Católica en el principio, Babilonia. Nimrod, el fundador, la encontramos en el centro de la Biblia. La encontramos al final de la Biblia. La encontramos tratando de introducir mujeres predicadoras en el principio de la Biblia. Al adorar pequeñas estatuas hechas de raíces. ¿Cuántos leyeron alguna vez las dos Babilonias de Islo? La historia. Muy bien. Averigüen en estas historias. Ellos tenían una mujer. Y luego ustedes recuerdan. Aún Jacob se robó los dioses de su padre. Y su hija los escondió debajo de ella. Y se los llevó allá. Fuera en el desierto. Lo cual contaminó el campamento más tarde. Párrafo 46. Muy bien. Leamos ahora aquí en Génesis. Pero la serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol, en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de él serán abiertos vuestros ojos. Ven, buscando nueva luz y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Párrafo 47. Ven, ¿cómo están estos hombres hoy? ¿Tratando de quitarle a la Biblia? Pues no es igual de fácil derramar o rociar o de esta manera o de aquella manera. No, señor, Dios estableció un programa y eso es lo que debemos de seguir. Esto, el hermano Branham indica su Biblia. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable al ojo. Y el árbol codiciable para hacer alcanzar la sabiduría. Y tomó de sus frutos y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron, estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y las hicieron delantales. Párrafo 48. Me gustaría parar aquí por un momento. Ahora, tiene que haber un principio de todo. Ustedes tuvieron un principio. Ahora, nosotros, aquí es donde quiero basarlo todo. Ahora, de lo que hemos hablado al respecto en estas dos últimas reuniones y hasta aquí, ahora, esta mañana volvimos atrás y dramatizamos en la Biblia que cuando Dios estaba haciendo la tierra, que cuando Él estaba formando los gases y luego esos gases llegaron a ser calcio, potasa y diferentes cosas. Él estaba haciendo el cuerpo de ustedes. Él estaba trazando el edificio
como un gran maestro de obras, como un contratista preparando su material para construir un proyecto de vivienda. Él estaba formando el cuerpo de ustedes y él lo tenía yaciendo allí. Él sabía exactamente en su mente lo que se iba a hacer. Esta mano, Dios hizo esa mano antes de que él, mientras él estaba haciendo el mundo, pero él hizo mi espíritu antes de que hubiera un mundo. Ahora, pero esta mano y este cuerpo, él lo hizo cuando él hizo el mundo, porque este cuerpo salió de la tierra y va a regresar a la tierra. Dios hizo eso. Él lo trazó todo en su gran plano y su programa. Ahora, cuando él empezó a hacer la tierra, él hizo al hombre y el hombre no se veía muy bien. Párrafo 49. Ahora, tuvimos esta mañana, pasamos por el drama, cómo es que el padre descendió y miró a su hijo, hecho a su imagen y demás. Luego él le hizo una esposa, una compañera. Ahora recuerden que todas las criaturas de la tierra, Adán les había puesto nombre. Él había hecho el ganado y las bestias y todo. Y hoy nosotros, cronólogos y diferentes mentes grandes de la ciencia, han estado tratando por 6,000 años de encontrar ese eslabón perdido. Porque ese animal, el hombre, es vida animal. Sabemos eso, que estamos hechos. Y una mujer solo es parte de un hombre, un subproducto. La mujer no estaba en la creación original. Dios ya había parado de crear por años y años y años, hasta que él hizo a la mujer de una costilla de su costado. Párrafo 50. Adán le había puesto nombre a toda la creación, todo lo demás, pero no había nada para él mismo. Así que él le hizo una compañera, tomó la costilla de su costado, cerró la herida y le hizo una compañera a él. Y él, el hombre, en su espíritu eran ambos, hombre y mujer. Y una mujer solo es parte de un hombre. Y cuando un hombre toma para sí una esposa, y si ella es correctamente su esposa, una esposa dada por Dios, ella simplemente será para él como parte de él. Esa es la razón de que ustedes tienen tantos escrúpulos en el matrimonio. Es porque salen y ven a alguna muchacha con unos bonitos ojos cafés o ojos azules o algo así, y alguna figura bonita y se enamoran de ella. La primera vez que ella tiene su primer bebé, esos dientes se caen y ella se pone arrugada y vieja. Y luego ustedes quieren echarla fuera. Y luego de ustedes, mujeres, se encuentran un muchachito con su cabello muy bien peinado y con la mitad de la lata de manteca de su mamá puesta en él y rizado. Y todo se va a caer. Yo sé eso por experiencia. Porque sucede. ¿Qué es? Ustedes se enamoraron de eso. Ustedes deberían de orar primero, porque una mujer es parte de ustedes. Y si han abrazado a una mujer atrayéndola a su pecho y la han tomado como su esposa, y ustedes, ella deja una marca sobre ustedes. Lo diremos así para que ustedes entiendan. Y cualquier otra mujer contra ese pecho no encajará en esa marca y Dios lo hará responsable por ello. Y ustedes simplemente recuerden eso. Dios les bendiga, hermano. Párrafo 51. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este precioso y glorioso mensaje titulado La simiente de la serpiente, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de septiembre del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Continuando con la lectura del mensaje La simiente de la serpiente, predicado el 28 de septiembre del año 1958, párrafo 51.
Ustedes que salen con la esposa de alguien más, y yo escuché hoy de una muchachita aquí de la ciudad, una pobrecita, yo la conozco, y un jugador comprándole unas grandes ropas finas y cosas y tratando de adularla de esa manera, una rata, haría una cosa como esa. Ni siquiera se puede considerar un humano. Ustedes saben, un perro no es tan bajo, y sin embargo ustedes le llaman a una madre perra, una puerca. Ella tiene más morales que la que tienen la mitad de las mujeres de Jeffersonville. Y ustedes le llaman a una madre puerca una cerda. Y ella no es. Ella es mucho más moral que las mujeres de estos Estados Unidos. Muchas de ellas. Eso es exactamente correcto. Ahora, yo sé que eso es directo. Y yo les dije que yo iba a remacharlo. Y yo quiero que ustedes lo sepan. Y eso es verdad. Todas ellas, las mujeres hoy en día, ni siquiera saben lo que es moral. Dijeron, no me molesta mi conciencia. Pues ustedes no tienen ninguna. Fíjense, sí señor, cuando ustedes saben lo que es correcto e incorrecto. 52. Ahora fíjense, este hombre, cuando él fue creado, Dios separó su espíritu. Y él tomó un pedazo del hombre de su costado e hizo una mujer de él. Y luego él tomó lo femenino, el espíritu delicado del hombre, e hizo una mujer de él. Y él hizo al hombre masculino fornido. Y cuando ustedes ven a un hombre que es un poco, ustedes saben, haciéndose la manicure o como sea que lo llamen, sus uñas, y ustedes saben, 4 de un lado y 5 en el otro, y alisándose su cabello y mantiene su boca abierta enfrente, y cosas semejantes a esa. Uno de estos muchachos bonitos, usted solo recuerde, hermana, hay algo malo con ese pájaro. Hay algo malo. Es mejor que lo vigile. 53. Y cuando ustedes ven a una mujer con un cigarrillo en el lado de su boca, con un par de overoles puestos y diciendo, te diré, hombre, lo que es. Hermano, usted vigile a esa mujer. Hay algo malo con ella. Una mujer debe de ser una mujer y ella se debe vestir como una mujer. Cuando Dios hizo un hombre, él lo hizo una cosa y él hizo a la mujer otra cosa. Y cuando Dios viste a un hombre, él lo vistió de una manera. Y a la mujer algo diferente. Y la Biblia dice, es abominación que una mujer se ponga ropa que pertenece a un hombre. 54. Y ustedes mujeres, poniéndose estos pequeños pantalones y cosas, y usándolos aquí afuera, pequeños, ¿cómo es que les llaman bombachos? ¿Cómo es que los llaman? No, son pantalones cortos, son aquellos que tienen los perniles largos en ellos. Empuja pedales, pantalones para mujeres o muchachas que llegan un poco más abajo de la rodilla, usados originalmente para andar en bicicleta, y overoles, monos. Entraron, dijeron, esto es para las damas. Yo dije, no, ustedes están equivocadas. Las damas no usan esas cosas. Mujeres quizás, pero damas no. Eso es correcto. La Biblia dice, es una abominación que una mujer se ponga ropa y que un hombre se ponga ropa que pertenece a una mujer. Y el hombre se está volviendo más afeminado cada día. Y las mujeres se están volviendo más masculinas. ¿Qué pasa? Nos vamos a dar cuenta en unos momentos, por medio de la Biblia. Las mujeres ya no son mujeres. Ya no quiero decir ustedes, perdón, yo no quiero decir ustedes mujeres cristianas. Yo estoy hablando acerca de las mujeres en general. Ellas quieren actuar como el hombre. Quieren cortarse su cabello como el hombre. Ponen su mano sobre una barra así y cantan Dios bendiga a América con un cigarrillo saliendo de la comisura de su boca. 55.
van por la calle saliendo por allí y allí mismo en la autopista. Nosotros contamos, yo quiero decirles algo. Y ustedes, mujeres conductoras, escuchen. Billy Paul y yo, en esta última campaña alrededor de la nación, 6 meses, yo llevé la cuenta de cuántos accidentes hubo en la carretera. Y de 300 accidentes en la carretera, calculen cuántas de ellas eran mujeres conductoras. Solo estaban faltando. 19 de ellos eran hombres. Y 280, o creo que eran entonces 281, serían mujeres conductoras. ¿Mujeres conductoras? Ahora, no estoy diciendo que no hay buenas mujeres conductoras, pero ella da la vuelta en cualquier dirección. Y traten ustedes de ajustarle cuentas a ella. Dejen que ella sea más o menos bien parecida, parada allí, empujándose ese pelo hacia arriba cuando un policía llega. Pues diría él, seguro, usted está mal. No tenemos ninguna ley. Ellos probaron eso el otro día en una demanda de impuestos que acabo de pasar. No tenemos leyes. Sí las hay. 56. Con razón, los grandes lores de Inglaterra dijeron que la democracia era todo velas y nada de ancla. Eso es correcto. Se paran en una tribuna improvisada en una campaña electoral. La democracia está corrompida y también los dictadores y todo el resto de ello. Toda la cosa está corrompida. No hay sino una sola cosa que Dios haga. Es destruir toda la cosa, como Él dijo que lo haría, y comenzar de nuevo. 57. Ahora observen cuán cerca estamos a la avenida. Ahora, cuando esta mujer, él le hizo a él una compañera y ella iba a ser su compañera. Y luego, ahora, aquí yo nunca he tenido un predicador que esté de acuerdo con esto todavía. Y ellos tratan de hacerlo de alguna otra manera, pero sin embargo no tiene sentido para mí. Ellos tratan de decir que Adán y Eva se comieron unas manzanas. Hermanos, sí. Yo no digo esto como chiste ahora, pero quiero decirlo. Porque si comer manzanas hace a las mujeres darse cuenta que están desnudas, es mejor que pasemos las manzanas de nuevo. Y ustedes saben que eso es correcto. Ustedes saben, comerse una manzana, eso no fue lo que ellos hicieron, que los hizo darse cuenta que estaban desnudos. Ciertamente no lo fue. Tuvo que venir sexualmente. Tuvo que ser porque ellos se dieron cuenta que estaban desnudos cuando tomaron este fruto prohibido. ¿No es una mujer un árbol de fruto? ¿No son ustedes el fruto de su madre? Ese era el fruto que se prohibió que se tomara. 58. Ahora, aquí está una gran cosa. Ahora, lo más cerca que la ciencia ha llegado alguna vez a saber lo que el ser humano era. Ellos desentierran huesos viejos, toman fósiles y toman cabezas, y toman cráneos y brazos y huesos y tratan de hacerlo parecer un ser humano. Y ellos saben que la cosa más cercana a la que han llegado alguna vez de encontrar al humano cerca de él es el chimpancé. Él es la especie más cercana al ser humano, pero sin embargo no tiene nada que ver con el ser humano, lo más alto. La forma más baja de vida que hay es una rana. La forma más alta es el ser humano. Dios empezó abajo y lo fue elevando, hasta que Él lo trajo hasta su imagen. Lo trajo pasando por los pájaros y las bestias y siguió hacia arriba, hasta que Él llegó a la imagen de Dios. Él hizo al hombre en esa imagen. Esa es la forma más alta. La forma más baja es solo un renacuajo que se convirtió en una rana y demás. 59. Ahora, este eslabón perdido que ellos no pueden encontrar. Observen ahora la escritura. Ustedes no van a estar de acuerdo con esto. Muchos de ustedes,
pero yo quiero, solo quiero que lo tengan en mente y no estén predispuestos contra ello. Escuchen. Yo sé que muchos de ustedes acaban de haber estado escuchando al doctor DeHaan. Yo ciertamente, como un hombre de su calibre y un buen hermano bautista, y yo ciertamente lo aprecio. Él tiene más inteligencia y cerebro y olvidó más de lo que yo sabría alguna vez, porque él es un doctor en divinidad y él es un doctor en medicina y él es un doctor de ciencia, es un hombre inteligente. Pero él está diciendo que aquellos, cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, él tomó la posición de Josefo y dice que ellos mismos se hicieron carne humana y se tomaron para sí esposas. Y había gigantes en la tierra de Nod y se tomaron para sí esposas y vivieron con ellas cuando los hijos de Dios, ángeles caídos, tomaron y vieron a las hijas de los hombres. Y el deseo sexual era una cosa tan grande, y aún siendo ellos pecaminosos por haber caído, ellos mismos se hicieron carne humana. Si ellos hicieron eso, ellos echan a perder sanidad divina. Ellos echan a perder todo lo demás. Si el diablo puede crear, él es igual que Dios. El diablo no puede crear. Yo quiero que ustedes me muestren un solo lugar donde el diablo puede crear. Él no puede crear. Él solamente pervierte lo que ha sido creado. Él no es creador. Él solo es un pervertidor. Párrafo 60. Pues, entonces, ¿qué sucedió? Observen. Aquí está mi versión. Aquí está el eslabón perdido. Ahora, ellos tienen un chimpancé, pero uno no puede cruzar un chimpancé con una mujer y producir un hijo. Uno no puede cruzar un ser humano con ningún animal. No se mezcla. Uno no puede hacer transfusión de sangre con ningún animal. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. En la lectura continuamos con este mensaje. La simiente de la serpiente. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América. Día 28 de septiembre del año 1958. Continuamos en los párrafos 61 al 70. Dice, cuando yo estaba en África, ellos trataban allí a esa pobre gente de color de tal manera. Alguien me dijo, ellos no son nada sino animales. Yo dije, discúlpenme, ellos son tan humanos como lo es usted, quizás un poquito más. Déjenme decirles, cuando ustedes tienen esa clase de actitud, están regresando hacia un animal. Yo dije, ese hombre, si él es tan negro como él es de espadas, o si él es tan amarillo como una calabaza, o si él es tan azul como el índigo, él pudiera salvarle su vida al darle una transfusión de sangre. Pero nunca pongan la sangre de animal en ustedes. Ciertamente él es humano. Párrafo 62. Solo porque una piel era negra y la otra café y otra amarilla y la otra blanca, eso no tiene nada que ver con ello. La Biblia dice, Dios de una sangre hizo a todo hombre. Y eso es exactamente correcto. Los lugares en los que vivimos cambiando nuestros colores no tuvo nada que ver con ello. Dios hizo de un hombre todas las naciones. Una sangre, todas las naciones, igual. Los chinos. El hombre de color no puede decir ahora, el hombre negro no puede decir ahora, que ese chino, él es amarillo, yo no voy a tener nada que ver con él. Él es su hermano. El hermano Branham toca en el púlpito varias veces. Y ustedes, hombres blancos, no le pueden decir al hombre amarillo o al hombre negro o ninguno de los dos, yo no tengo nada que ver contigo. Él es su hermano. Exactamente correcto. Párrafo 63. Fíjense ahora. Aquí está lo que sucedió. Yo creo y puedo respaldarlo por medio de la Biblia que es la serpiente la que lo hizo. La serpiente es esa persona que falta entre el chimpancé y el hombre.
Porque escuchen, fíjense en esto ahora, que la serpiente no era un reptil, era la más astuta de todas las bestias del campo. Ahora, yo fui y conseguí diccionarios hoy de todas partes para buscar esta palabra, lo que la palabra astuto significa. Significa ser sagaz, ser hábil, y la mejor interpretación del hebreo, de man, significa teniendo un verdadero conocimiento de los principios de la vida. Párrafo 64. Ahora observemos esto solo un momento. Él es sagaz, hábil, sin embargo, es llamado la serpiente. Pero recuerden, él era la cosa más astuta que había y la más parecida al ser humano que cualquier otra cosa que estaba en el campo. Lo más cercano al ser humano. Él no era un reptil. La maldición lo hizo un reptil. Y él era el, la Biblia dice que él era el más hermoso de todos. Y aún la maldición no le quitó toda su hermosura. Todavía los gloriosos colores de una culebra son hermosos, y su gracia y su astucia. Aún la maldición no se los quitó. Pero recuerden, Dios le dijo que sus piernas se le caerían y él andaría sobre su pecho. Y ustedes no pueden encontrar un solo hueso en una culebra que se parezca a un ser humano. Y esa es la razón de que la ciencia está perdida. Pero allí está él. Párrafo 65. Dios lo escondió de los ojos de los sabios y entendidos y prometió revelárselo a los hijos de Dios en los últimos días, cuando los hijos de Dios serán manifestados. ¿Cuándo? Los hijos de Dios que se regocijaban aún antes de la fundación del mundo, cuando la gran revelación de la deidad y cosas serían traídas en los últimos días, él manifestaría todas estas cosas a los hijos de Dios. Ustedes saben que las escrituras enseñan eso. Y aquí estamos. Esa es la razón de que Dios nos está abriendo estas cosas. Dios está trayendo a sus hijos a manifestación. Él está yendo más allá de las limitaciones de cualquier conocimiento humano, muy adentro en las revelaciones espirituales y trayéndoselas. No hemos estado enseñando en esta Biblia esto para el que tiene sabiduría, no lo que aprendió en algún seminario, pero lo que él aprendió de rodillas delante de Dios y lo que le agradó a Dios darle a él, hijos de Dios, hechos manifiestos. Párrafo 66. Aquí está la serpiente. Ahora aquí está lo que la serpiente era. Yo voy a darles mi descripción de él. Venimos de una rana al renacuajo y así sucesivamente y continuamos y tal, hasta que finalmente uno llega al mono, al chimpancé. Y del chimpancé ahora saltamos del chimpancé al humano y nos preguntamos por qué. Bueno, dice la ciencia, ahora esperen. Nosotros podemos cruzar a la mujer con el mono y con el chimpancé, y luego viceversa, cruzar al hombre con el chimpancé. No va a funcionar, crúcenlo con cualquier otro animal, no va a funcionar, la sangre no se mezcla, tomen su sangre, es una sangre completamente diferente, completamente. Hay una sangre aquí en medio y ellos no pueden encontrar el animal. ¡Oh, aleluya! Me estoy empezando a sentir religioso ahora mismo. Párrafo 67. Fíjense por qué Dios lo escondió de ellos. No hay un solo hueso en una culebra que se parece a un hueso humano. Él puso la cosa tan lejos que no podría ser descubierta por un hombre inteligente. Y voy a mostrarles de dónde viene ese hombre inteligente. ¿Dónde está él? De todas maneras, ven, él no puede venir a través de eso. Tiene que venir por medio de revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo de Él, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Revelación espiritual. ¿Cómo sabía Abel ofrecer un cordero en vez de Caín, que ofreció los frutos del campo? Fue revelado espiritualmente a él. Uno no lo recibe por medio de seminarios. Uno no lo recibe a través de denominaciones. Uno lo recibe del cielo. Párrafo 68.
Ahora observen la serpiente, esta serpiente que fue primero. Dibujemos un cuadro de él ahora. Él es un tipo enorme. Él está entre el chimpancé y el hombre. Y la serpiente, el diablo, Lucifer, sabía que esa era la única sangre que se mezclaría con esta sangre humana, la única persona con la que él podía tratar. Él no podía tratar con el chimpancé, esa sangre no se mezclaría. Él no podía tratar con diferentes cosas, él no podía tratar con la oveja, él no podía tratar con un caballo, él no podía tratar con ningún animal, él tenía que tratar con esta serpiente. Tomémoslo a él ahora y veamos cómo es. Él es un tipo enorme, un gigante prehistórico. Allí es donde ellos encuentran estos grandes huesos y les mostraré esto en la Biblia. Ahora observen atentamente. Muy bien, este enorme tipo, digamos que él era de 10 pies de alto, 3 metros de alto. De hombres enormes, hombros, perdón. Se veía exactamente como un hombre y su sangre, después de venir descendiendo, coincidiendo de un animal a otro. Párrafo 69. Uno puede cruzar animales y continúa haciéndose una sangre más elevada, una forma más elevada de vida, una forma más elevada hasta que sube a la esfera del hombre. Pero la última conexión aquí en medio, fue cortada. ¿Cuántas saben que la ciencia no puede encontrar el eslabón perdido? Todos ustedes saben eso, porque aquí está la serpiente, aquí estaba él, un tipo enorme. Y el diablo desciende. Ahora, él dice, yo puedo inspirar. Ahora, cuando ustedes se ponen a ver a las mujeres y a actuar con mujeres, recuerden, ustedes están ungidos por el diablo, no es su propia esposa. Fíjense, ahora, el diablo descendió y entró en la serpiente. Y él encontró a Eva en el huerto del Edén. Repito esto, por favor. Fíjense, ahora, el diablo descendió y entró en la serpiente. Y él encontró a Eva en el huerto del Edén, desnuda. Y él habló acerca del fruto de en medio. Y medio significa centro y demás. Ustedes entienden, en una congregación mixta. Y él dijo, ahora, es agradable, es bueno al ojo. Párrafo 70, por último. ¿Y qué hizo él? Él empezó a hacerle el amor a Eva y él vivió con ella, como un marido. Y ella vio que era agradable, así que ella fue y le dijo a su marido, pero ella ya estaba embarazada de Satanás. Y ella dio a luz a su primer hijo, cuyo nombre fue Caín, el hijo de Satanás. Ahora dicen ustedes, eso está errado. Muy bien, simplemente vamos a averiguar si está errado o no. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. ¿Qué? ¡La simiente de la serpiente! Ella tenía una simiente y él tenía una simiente. Y él herirá tu cabeza y tú le herirás su calcañar. Y una herida allí significa hacer una expiación. Ahora sí está su simiente de la serpiente. Ahora, fíjense, aquí salen estos dos hombres. Ahora, esta serpiente, cuando él se paró allí, este enorme hombre gigante se paró allí. Él era culpable de cometer adulterio con la esposa de Adán. ¿Dónde está el pecado hoy? ¿Qué hacen las cosas de la manera que lo son hoy en día? Ahora, yo ciertamente que ustedes pueden captar acerca de qué estoy hablando. Amén, amados hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado La simiente de la serpiente. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de septiembre del año 1958. Continuamos. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 71 al 80. Sí, hermanos, Dios les bendiga. El mensaje, la simiente de la serpiente, 580928, párrafo 71. Y allí estaba. Y cuando él lo hizo, Dios dijo, empezó a llamar a Eva y a Adán. Y él le dijo, yo estaba desnudo. Y él dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces ellos empezaron al estilo del ejército, a echarle la culpa al otro
dijo, pues la mujer que me diste lo hizo. Ella fue la que me persuadió. Y ella dijo, la serpiente me dio una manzana. Muy bien. Predicador, vuelvas en sí. Ella dijo, la serpiente me engañó. ¿Saben lo que significa engañar? Significa deshonrar. Ella lo fue y ella lo fue. El diablo nunca le dio a ella una manzana. La serpiente me ha engañado. Y entonces vino la maldición. Párrafo 72. Él dijo, por cuanto obedeciste a la serpiente, en vez de a tu marido, tú le quitaste la vida al mundo. Y tú multiplicarás tus dolores y tus preñeces serán para tu marido y demás. Y por cuanto tú obedeciste a tu esposa, en vez de a mí, yo te tomé del polvo la especie más alta. De regreso al polvo irás. Y serpiente, por cuanto hiciste eso, te quitan tus piernas. Sobre tu pecho andarás todos los días de tu vida. Y tú serás aborrecida y polvo será tu comida. Allí lo tienen. Ella está ese eslabón perdido. Párrafo 73. Ahora, aquí viene Caín. Observemos la naturaleza. Aquí viene Caín. ¿Qué es él? Él es un negociante astuto. Él labra los campos, sagaz, inteligente, religioso, muy religioso. Observen sus atributos ahora. Solo muévanse conmigo por unos minutos más. Aquí viene él. Él sabe que él es moral. Él quiere ir a la iglesia. Él se construye una iglesia. Él se hace una ofrenda. Trae un altar y todo. Construyó un altar. Puso sus flores en él. Puso el campo, los frutos del campo. Los ofreció a Dios y dijo, allí lo tiene, Señor. Yo sé que comimos manzanas. Eso fue lo que causó. Algunos de sus renuevos tienen la misma clase de idea. Muestra de dónde vino. Trajo sus manzanas del campo. Las colocó allí y dijo, esto hará una expiación. Dios dijo, no fueron manzanas. Pero por revelación espiritual, Abel sabía que era sangre. Así que trajo un cordero, le cortó su garganta y murió. Y Dios dijo, eso es correcto, eso fue lo que hizo, fue sangre. Ustedes saben de qué sangre estoy hablando. Muy bien, fue sangre lo que lo hizo. Ahora, observen, párrafo 74. Y luego cuando Caín vio que su hermano santo rodador había sido aceptado delante de Dios, y señales y maravillas estaban sucediendo allí, él se puso celoso de él. Él dijo, pararemos esta cosa ahora mismo. Miren a sus hermanos, miren a sus hijos. Continuando hoy, ahora yo soy más inteligente que lo que él es él. Así que él se enojó. ¿De dónde vino el enojo? Podrían decir ustedes que el enojo, él mató a su hermano. Él era un asesino. Podrían ustedes llamar a Dios asesino, un asesino. Y Adán era el hijo de Dios. La Biblia dice que Adán era el hijo de Dios. Ese principio puro, allá atrás, Adán era el hijo de Dios. Y ese celo y envidia y todo no podía venir de esa corriente pura. Tuvo que venir por otra parte. Y vino a través de Satanás, quien era un homicida para comenzar. La Biblia dice que él era un mentiroso y un homicida para comenzar. Y allí está. Él mató a su hermano. Y ese era un tipo de la muerte de Cristo. Luego de eso, por supuesto, él levantó a Seth para que tomara su lugar. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Párrafo 75. Observen entonces, aquí vienen sus gigantes. Luego Caín se fue a la tierra de Nod. Y su papá era un enorme hombre gigante. ¿A qué se parecía a Caín? A su papá. Y él se fue a la tierra de Nod y tomó una de sus hermanas. La única manera que lo podía hacer, no podía venir más mujeres, sino
solo a través de Eva. Afirman que ellos tuvieron 70 hijos e hijas. Si no hubo mujeres, la Biblia no registra mujeres cuando ellas nacen, solo hombres. Y si no hubo más mujeres que Eva, cuando ella murió, la raza humana cesó de existir. Ella tuvo que tener hijas y él se tuvo que casar con su propia hermana. Él se fue a la tierra de Nod y tomó su esposa. Y cuando él se casó con ella, allí es donde ellos encontraron a esos enormes gigantes, los cuales eran los hijos caídos de Dios, quienes vinieron a través de su papá, el diablo, a través de Caín. Allí está su eslabón perdido. Párrafo 76. Y observen la simiente de la serpiente. Ahora, recuerden, la simiente de la serpiente religiosa. Obsérvenlo empezar a moverse ahora por unos cuantos minutos. Aquí va. La simiente de la serpiente que le sucedió a ellos. Ahora, solo permitan leer aquí algo aquí. Lo acabo de escribir esta tarde. ¿Qué vino a través de la línea de Abel? Escuchen esto muy bien. Allí vino Abel. Después de Abel vino Seth. Después de Seth vino Noé. Después de Noé vino Sem. Después de Sem vino Abraham. Después de Abraham vino Isaac. Después de Isaac vino Jacob. Después de Jacob vino Judá. Después de Judá vino David. Después de David vino Cristo. A la perfección. Párrafo 77. Observen más allá cómo el Espíritu de Dios vivió en Abel. Miren cómo él vivió en Seth. Mire cómo él vivió en Judá. Mire cómo él vivió en David. Miren al mismo Espíritu llamando a través de esa simiente justa por todo el camino. No importa qué hicieron. Ellos estaban predestinados. Miren a Jacob, un sucio. Yo no digo esto sacrílegamente, pero Jacob, un pequeño engañador, agarrado bajo el faldón de su madre todo el tiempo, corriendo alrededor, un muchachito cobarde, se puso cosas sobre él, fue y engañó a su padre para obtener la bendición, pero fue dada a él antes de la fundación del mundo. Seguro, así fue. Fue allá y le mintió a su suegro y tomó algunas varas salpicadas, varas de álamo, y las puso en el agua para asustar a este ganado cuando estuvieran preñadas, para hacerlas parir ganado salpicado, para que él pudiera hacer trampas y tomar ese ganado. Dios lo bendijo en ello. Eso es correcto. Hay de cualquiera que diga alguna cosa sobre Jacob. Párrafo 78. Ustedes saben. Lo que el falso profeta dijo, o él estaba profetizando correctamente. Balaán, él dijo, Balaán le dijo, quien quiera que lo bendiga será bendito, y quien quiera que lo maldiga será maldito. Yo tomé Jacob, yo le encontré como en una tierra extraña. Y como el águila excita a su nidada, yo lo excité a él y lo saqué. Aleluya. El hermano Branham aplaude sus manos tres veces. No con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Observen eso. Llegar a esa perfección. Ese espíritu obró hasta la perfección en Cristo. A través de cada uno de los patriarcas viniendo así. No importa qué hicieron. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? Ellos eran absolutamente la serpiente, la simiente de los justos, perdón. Párrafo 79. Aquí cuando el justo Abraham, gloria, yo simplemente me siento muy bien. Cuando el justo Abraham se encontró con Melquisedec, que era Dios mismo, ¿quién era Melquisedec? El rey de Salem. ¿El cual es el rey de Jerusalén? Rey de paz. Él no tuvo padre, él no tuvo madre, él nunca tuvo un principio de día, ni fin de vida. Quien sea que él es, él todavía vive. Él nunca nació, él nunca morirá,
Él nunca tuvo padre o madre. Él nunca tuvo principio de días o fin de vida. Dígame quién era. El Dios eterno, en lo que nosotros llamamos una... O se me olvida exactamente qué le llaman a eso ahora. Teofanía. Eso es lo que él es. Así como un mito. Pero sin embargo, simplemente es algo manifestado. Así como él vino a Abraham en la tienda ya como un ángel y profetizó y le dijo a Sara que ella se rió detrás de él y demás. La cosa, la misma cosa, aquí estaba él. Él se encontró con Melquisedec y el bisabuelo Abraham, en la simiente del justo, pagó diezmos a Melquisedec y fue asignado a su tataranieto aquí. La simiente del justo, párrafo 80. Ahora, aquí viene la simiente de la serpiente. Ahora, recuerden, habrá enemistad, guerra entre ellos. La simiente de la serpiente viene y ¿qué produce? Ahora, tomemos los primeros años. Ahora, observen lo que sucede allí. Lo vamos a leer todo, porque lo acabo de verificar. La simiente de la serpiente produjo a Caín. Caín fue a la tierra de Nod, produjo gigantes, y luego ellos vinieron a la tierra de Noé. Ellos eran gente lista, educada e inteligente. ¿Es correcto eso? Ellos eran constructores, inventores, científicos, no a través de la simiente de los justos, pero a través de la simiente de Satanás, la serpiente. Ellos eran tales hombres como científicos, constructores, grandes hombres, educadores. La escritura así lo dice. Trabajaron el bronce, trabajaron el hierro, trabajaron los metales, inventaron cosas, templaron diferentes metales y construyeron casas y demás. La escritura así lo dice. Y eran burladores de la simiente de la mujer, Noé, el justo. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 81. Amén, amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado La simiente de la serpiente. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de septiembre del año 1958. Voy a continuar con los párrafos 81. Sigámoslo un poquito más lejos. Luego los llevamos hasta el arca. Todo fue destruido. Entró en tal conglomeración de pecado y tomaron el dominio y más listos e inteligentes, hasta que Dios miró hacia abajo. No quedaban muchos, así que él simplemente llevó a Noé y a su familia adentro al arca e hizo llover el agua y destruyó toda la cosa. Se llevó arriba a Enoch de antemano. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Allí estaba toda la simiente, casi toda la simiente, pero él tiene un propósito que tiene que ser cumplido. Párrafo 82. Ahora, Noé y sus hijos, los cuales salieron Cam, Sem y Jafet, salieron por la línea justa. ¿Cómo cruzó alguna vez la simiente? La simiente cruzó en el arca, así como lo hizo en el principio a través de la mujer, sus esposas. Ellas llevaron la simiente de Satanás a través del arca, así como Eva cargó la simiente de Satanás para dar a luz a Caín, a la mujer. Ustedes ponen a esas mujeres en sus plataformas como predicadoras, la Biblia condenándolo. Pablo dijo, si alguno se cree profeta o aún espiritual, reconozca que lo que escribo, son mandamientos del Señor, mas el que ignora, simplemente que ignore. Párrafo 83. Por eso es que me salí de la iglesia bautista aquí abajo. El hermano Freeman estaba aquí hace un rato. Yo creo que él estaba allí esa noche. El doctor David dijo, usted se parará aquí y ordenará a estas mujeres como predicadoras. Yo dije, yo no lo haré, ciertamente que no. Él dijo, pues lo echaré fuera. Yo dije, he sido echado fuera de mejores. Yo dije, esta es la palabra de Dios y ella condena la cosa. Y yo no puedo apoyar lo que Dios condena. No, no, señor.
Quien quiera que lo hace está mostrando que son falsos maestros, falsos profetas. La Biblia dice que ellos lo serían. Engañarán aún a los escogidos si fuere posible. Así lo tiene. Un poquito más, nos queda tiempo, por favor. Párrafo 84. Fíjense en esto ahora. Y de allí entonces vino Cam con su esposa y demás. Una maldición fue puesta sobre él. De Cam vino Nimrod, quien construyó Babilonia. De Babilonia vino la Iglesia Católica. El principio de ella vino a través de Acab. Vino de Acab a Judas Iscariote. Lo terminó el anticristo. Y en estos últimos días, aquí está el espíritu del anticristo y el espíritu del Cristo. El espíritu del anticristo diciendo, los días de los milagros han pasado. El espíritu de Cristo diciendo, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El espíritu de anticristo dice, no hace ninguna diferencia si ustedes son bautizados en Padre, Hijo y Espíritu Santo, derramando, rociando. Rociado, sea lo que sea, significa la misma cosa. La Biblia dice que Dios es infalible y Él no puede cambiar. ¿A quién va a servir ustedes? Eso depende de ustedes. Ahora, ustedes dicen, ¿pueden habitar juntos? Usted dijo que allí en esa arca, hermano Branham, usted tenía allí a ambos, Cam y Sed. Eso es correcto, exactamente correcto. Cam era malo, Sed era religioso y justo. Muy bien. Sigamos a Cam. Muy bien. Ahora, allí están Cam y Sed en la misma arca. Uno justo y el otro injusto. Había un cuervo y una paloma en la misma arca. Allí estaba Judas y Jesús en la misma iglesia. Allí estaba el anticristo y el Espíritu Santo en la misma iglesia. Y hoy, los mismos espíritus obran tendrán apariencia de piedad muy religiosos, pero tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella. A estos evita. El Espíritu Santo afirmando, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuál lado escogerá usted? El anticristo dice que este solo es un libro de credos. El hermano Branham indica su Biblia. Repetiremos el credo de los apóstoles. Yo reto a cualquier predicador que me diga dónde se encuentra el credo de los apóstoles en la Biblia. Yo creo en Dios, el Padre Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, y Jesucristo, su Hijo. Yo creo en la Santa Iglesia Católica Romana, la comunión de los santos. ¿Dónde encuentran ustedes eso en la Biblia? Y sin embargo, ustedes lo repiten en sus grandes iglesias metodistas y bautistas. Es una doctrina del diablo y falsos profetas lo están enseñando. Un parrafito más. Y espero no lastimar sus sentimientos, pero estoy dirigiendo eso a este tabernáculo. Ustedes aquí en el tabernáculo Branham, absténganse de tal cosa. Cualquier cosa que cree en la comunión de los santos es espiritismo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es el hombre Jesucristo. El hermano Branham toca en el púlpito 4 veces. No importa cuántas Marías hay. ¿Ven cómo lo hizo la simiente de esa mujer allá atrás? ¿Ven cómo la simiente de la mujer los llevó al otro lado allá? Miren hoy en día en América. América es la simiente del diablo. ¿Qué es? Es una nación de mujeres. Ustedes han escuchado, este es un mundo de la mujer. Eso es correcto. Es una nación de la mujer. Ellas establecieron el patrón. Amén, mis amados hermanos. Vamos a quedarnos ahí por el tiempo y concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje titulado La simiente de la serpiente, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 28 de septiembre del año 1958. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes, vamos a inclinarnos hacia nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor Dios, tú, Creador de los cielos y de la tierra, tú siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos, tú siendo el Alfa, el Omega, el principio y el fin, oh Padre amado, tú nos has mostrado ahora en tu mensaje cómo vino esa simiente de la serpiente, tan claro, oh Padre amado.
sabiendo de que desde antes de la fundación del mundo esto ya estaba escrito, cómo iba a ser tu programa. Porque nada es coincidencia, todo está programado, Padre amado. Por eso te decimos muchas gracias por ese privilegio, por habernos sido partícipes de este glorioso mensaje, de este hermoso compañerismo. Y agradeciendo, Señor, porque tú nos encontraste, Señor, en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Padre, y traernos a tu palabra. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con esto, la lectura, con este compañerismo contigo, Padre, que tú nos enseñas cosas muy valiosas, cosas que estaban escondidas para sabios y entendidos. Tú lo estás revelando, Señor, a esos pequeñitos que quieran aprender. Oh, Padre amado, muchas gracias. Unge cada momento, Señor. Permite sostenernos de tu mano poderosa, Señor, y no soltarnos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Shalom para todos. Shalom, shalom, Dios los bendiga. Shalom, hermana Margarita, Dios le bendiga. Amén, amén, Dios los bendiga. Porque para siempre es su misericordia. Thank you.
bendición, y vino la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Después de la caída, Dios quiso la promesa de redención, y vino la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabar a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. A Él habla de todas sus maravillas, cantadle, cantadle, salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Congregaciones, vosotros la estirpe de Israel.